Hoy tenemos dos invitados muy destacados del territorio, de quienes vamos a aprender muchísimo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al señor Onésimo González Biojó. Él estuvo con nosotros en la sesión pasada, pero bueno, no tuvo la oportunidad, no alcanzamos a escuchar su presentación. Por eso destinamos hoy un espacio más largo para que él pudiera hacer su presentación. Don Onésimo González Biojó es administrador agropecuario, graduado del Centro Agropecuario de la Sabana de Bogotá. El maestro Onésimo es uno de los productores líderes de Vichy, creador de la marca Mano de Buey, y uno de los pocos entre los cientos de familias dedicadas a la elaboración de Vichy que ha logrado desarrollar la producción de Vichy desde la siembra de la caña hasta su comercialización como bebida artesanal. Con ayuda de su familia y miembros de su comunidad, el maestro siembra, corta, extrae el jugo, lo fermenta, destila y convierte en biche. El biche es una muestra de la larga tradición de más de 300 años de las comunidades afro de los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. El maestro hizo parte de los comités que promovieron la ley del biche y conoce la forma de forma particular el proceso de comercialización de esta bebida. A través de su trayectoria como bichero, ha buscado el apoyo de universidades, instituciones especializadas y restaurantes para educar sobre el biche, su significado ancestral y la importancia de una compra justa al productor y su consumo responsable. Además, con las comunidades de la vereda Soledad Curay, ha logrado formar un grupo multidisciplinario de profesionales quienes comparten sus conocimientos para apoyar proyectos de emprendimiento local. Pues hoy tendremos el gusto de tener con nosotros a el maestro Onésimo. También nos acompañará en el día de hoy una gran lideresa del territorio, María Edilma Palomino. María Edilma nació en el Distrito Especial San Andrés de Tumaco, Nariño. Inició trabajando como vendedora de desayunos en diferentes partes del distrito con la motivación de enriquecer sus saberes en la cocina y seguir viendo en la comida una entrada de dinero. Y gracias a una amiga que le habló de la escuela Casa Taller, se graduó como técnico en cocina tradicional en dicha institución. Tras 9 años trabajando en el Hotel Los Corales, se independizó y se atrevió a formular su proyecto, que lo presentó al Fondo Emprender del SENA y por fortuna le fue aprobado. Actualmente es cocinera tradicional y administradora de su propio negocio, el restaurante La Estación de Palomino, ubicado en el viaducto de El Morro, donde preparan platos tradicionales del Pacífico colombiano a base de mariscos, coco y hierbas de azotea. Reconocido por su especialidad, los deliciosos camarones del Pacífico nariñense. Sus preparaciones son auténticas, vienen de generación en generación e integran 3 culturas, la afro, la indígena y la española. Con la Estación de Palomino, María Edilma construye país, aporta la gastronomía de su región y le da trabajo a 4 madres cabeza de familia. Gracias a su sazón y conocimiento, fue escogida para ser parte de la temporada de sabores colombianos que promocionó la marca de electrodomésticos Caley en el 2021. María Edilma no solo es experta en técnicas y recetas, sino también en historia. Es de familia de pescadores, por lo que siempre tuvo como ejemplo a su abuela y tías, de quienes heredó el gusto y la sazón. Bueno, pues como pueden ver, hoy tenemos 2 conferencistas de alta trayectoria, de mucho conocimiento ancestral, pero sobre todo defensores de esa cultura que caracteriza al Pacífico colombiano, que además es una cultura propia.
En primer lugar, entonces vamos a tener la conferencia de don Onésimo González Biojó. Don Onésimo, es un gusto tenerle con nosotros en este espacio. Ya habíamos interactuado con usted en otros espacios, pero realmente tenerlo aquí en esta cátedra y que usted comparta con nosotros todos sus conocimientos, esa experiencia y todo ese trabajo que ha desarrollado a través de su vida acá en Tumaco y en el Pacífico colombiano es muy valioso. Entonces, tiene usted la palabra, don Onésimo. Buenas tardes, profe, y a todos los participantes de este programa. Gracias por la oportunidad que están brindando. Bueno, más que todo, antes de que decir, pues, lo miro yo, decir de compartir conocimiento, yo creo que más que todo es compartir experiencias, vivencias e interactuar y tratar de dar a conocer más o menos lo que se viene realizando con el proceso del biche en el Pacífico colombiano. Como ya lo han mencionado, mi nombre es Onésimo González Biojó, soy oriundo de la vereda Soledad Curay. Pues, como decía la profe, me atreví a crear la famosa marca Biche Mano de Buey, o sea, la cual se ha logrado sacar adelante. Y más que todo, no es en sí lo que se ha logrado, sino que es seguir en el proceso de buscar cómo este producto sea visibilizado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ocupe el lugar donde lo debe de ocupar y que eso genere una retribución a las familias que han venido desarrollando esta actividad por hace varios siglos en los territorios del Pacífico. Pues como le decía, formé parte del colectivo de Estila Patrimonio, que es el que aglomera los productores de biche de todo el Pacífico colombiano. Actualmente he dado como un paso hacia un lado, pues por cuestiones muy personales, pero pues no he abandonado en total el proceso, he seguido haciendo mis aportes modestamente y en busca de que esta ley, la famosa ley 2158 del 2021, que es denominada la famosa ley del biche, pues verdaderamente cumpla su objetivo para los que fue creado. Para los que apenas están escuchando, pues lo de este proceso del biche, el objetivo de crear la ley fue para proteger dos cosas, al productor y al producto, que la ley está en un proceso de reglamentación, sabrá Dios cuándo la terminamos de reglamentar, que eso es lo que sucede en Colombia, y hasta el momento me estoy teniendo la razón porque cuando se estaba estructurando la ley, le decía yo a los famosos honorables senadores y representantes a la Cámara que la ley del biche no se fuera a convertir como la famosa ley 70, que fue niña, jovenció y se está volviendo anciana y todavía no ha sido reglamentada. Entonces, a grandes rasgos vamos a hablar pues así de todo este proceso. Bueno, muchos estarán preguntándose qué es el biche. El biche es una bebida tradicional, ancestral, que es originaria de las comunidades afro y sobre todo las comunidades negras que se asentaron en el Pacífico colombiano. Es una bebida que se obtiene de un destilado simple, lo cual consiste pues para obtenerlo en lo que es el cultivo de la caña, la molienda, el fermento, un destilado simple, un proceso de decantación y está el biche. O sea, ¿por qué la palabra biche? No como muchos que dicen que biche porque se obtiene de caña cruda, no, verde, perdón. Biche es porque un destilado no terminado, es un destilado simple, como le mencionabas ahora. Fue una bebida estigmatizada, perseguida, porque el único pecado de esa bebida fue que los que la producían no tenían plata para pagar el impuesto que le exigía la institucionalidad. La bebida en Colombia hizo presencia primero que la institucionalidad, pero la institucionalidad llegó y la condenó, la marginó, la persiguió como se persigue ahora el narcotráfico. Y para complementar, le podemos agregar de que
Yo lo llamo que es una, hubo una sedicia de que colocaban como miembros de renta o de la famosa tenencia que existía a familiares, podría ser el esposo o la esposa. Si el esposo destilaba biche, le colocaban a la esposa como la persona que iba a perseguir el producto, o a cualquier miembro de la junta, perdón, de los territorios, lo cual generó esa violencia que pusieron a matarse entre sí a la gente. Luego, después de eso, en vista que no pudieron extinguir el producto, se dedicaron a estigmatizar y a degradar el producto, igual como hicieron con la chicha, donde decían que el que tomaba biche es porque era pobre, es porque era una persona ignorante, que es una bebida sucia, todo eso por el estilo. Por todo eso ha venido pasando el biche, hasta que, pues, aunque a mí me lo... Había una discordia en Cali en el primer encuentro internacional de bebidas ancestrales que estuvimos, que yo les decía que a partir de lo que llegó la ley 70 empezó a bajar la persecución del biche. De una forma u otra empezó a tener más espacio para llegar a los mercados. Y para complementar, con el aporte de los transformadores y la llegada del Petronio Álvarez, el biche fue escalando hacia las grandes urbes, fue dándose a conocer, pero fue un producto que se abrió mercado, pero nadie nunca se preocupó por mejorar la calidad de ese producto. Y pues yo siempre he manifestado que se le debe agradecer a los transformadores, porque gracias a esa creatividad de ellos para tratar de ocultar toda la falencia que tenía ese biche, empezaron a generar los derivados. Por eso el biche puro como tal en los mercados prácticamente no se conocía. Se conocían todo lo que son los derivados, como vuelvo y repito, el arrechón, la toma seca, la crema de biche y una cantidad de nombres y productos que han sacado ahora, pero el producto en su estado natural no se conocía porque era de muy mala calidad. Y su mala calidad era invisibilizada, como les decía ahora rato, agregándole todos esos productos para obtener los derivados. A partir del 2018, se empieza el personal del Valle, pues toca darle su lugar a ellos, pues tomaron la iniciativa por intermedio de Asoparupa, que Asoparupa era el gremio en que se agruparon las parteras tradicionales, y de ahí, de ese proceso, nace lo que es Destila Patrimonio. Destila Patrimonio es una asociación que agremia a todos los productores de biche de Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Y el objetivo era buscar cómo, por intermedio de la ley 2005, la famosa ley de la panela, podíamos llegar a ocupar un espacio donde el biche pudiera iniciar el camino o la ruta, como se quiera llamar, de ser algo normal, porque yo no digo legal, sino que normal, porque siempre ha sido legal, sino que lo pusieron en un estado de ser anormal. Pero por ese lado tampoco no funcionó. Nos tocó abrirnos porque empezamos a chocar con el INVIMA, Ministerio de Agricultura, y pues ante esos inconvenientes, John Arley Murillo y Luis Fernando Cures, dos representantes a la Cámara, que actualmente ellos ya no lo ejercen más, plantearon proponer dos proyectos de ley para crear la famosa ley del biche, a los cuales pues se les logra convencer de que se presente un solo proyecto, se unifiquen las cosas mejores que tiene cada propuesta, y así de esa forma se inicia el proceso de la construcción de la famosa ley 2158, conocida como la famosa ley del biche.
Dentro de todo ese proceso de construcción, participamos productores de los cuatro departamentos, participaron transformadores, también más que todo del Valle y Chocó, porque la línea de transformación en Nariño es muy baja, y en el Cauca, pues, las que participaban más que todo eran personas que ya estaban radicadas en la ciudad de Cali. A partir de ese momento, empieza la puja, tire y jala, quita, coloque y vuelve a quitar hasta que la ley es aprobada. Pero después que viene de esa parte que termina de que la ley fue aprobada, es que empieza ahora sí el sacrificio para los productores. ¿Por qué? Porque es que tan pronto la ley se aprueba, no está reglamentada, cada persona la interpreta a su manera, cada jurista la interpreta desde su punto de vista, y en ese juego el único que ha terminado perdiendo es el productor, la persona que han conservado esa tradición. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos ciudadanos del Pacífico que han migrado a las grandes urbes, sea por desplazamiento forzoso o por libre albedrío, ha sucedido lo mismo que sucedió cuando hubo la famosa esclavitud transatlántica de traer negros del África. Se lo llevaban a ellos, pero llevaban su conocimiento. Entonces lo mismo sucedió con lo del biche. El negro emigró a las grandes urbes, pero se llevó el conocimiento de cómo elaborar biche. Entonces, ¿ahora qué sucede? Las goteras de la grande ciudad son otro Pacífico en la parte andina. Producen biche, y ese biche es el que tiene inundado a todo el país. ¿Por qué? Porque del Pacífico colombiano sigue saliendo la misma cantidad poca de biche, porque en el Pacífico no hay grandes extensiones de caña, y el volumen de producción tampoco no se ha disparado, porque no hay cómo, porque la tecnología que usa el pequeño productor no es la idónea para cambiar grandes volúmenes de producción de biche. ¿Y qué es lo más maluco de todo esto que menciono? Que no sé si a la institucionalidad le quedó grande o la institucionalidad no quiere hacerle control a esa actividad. ¿Quiénes son los únicos que están perdiendo? Son los consumidores, porque los consumidores están consumiendo productos con nombre de biche, pero por lo general no es biche, es un producto que lo tienen bien sea del destilado de fermento de panela, o muchos otros están utilizando azúcar y están haciendo esos destilados. Y el productor del Pacífico sigue en su mismo estado, y el que logra enviar productos para el interior del país, o le compran, le siguen comprando al mismo precio que ha venido costando desde hace muchos años. Como para que tengan información, y como sé que son muchos los jóvenes que están conectados en esta reunión, para que sepan más o menos a qué precio les están pagando a un productor del Pacífico que logre sacar alguna pimpina de biche al interior del país, le están pagando alrededor de 150, 160, máximo le están pagando 200.000 pesos por una pimpina de biche, pero ya puesta en las grandes urbes. Entonces imagínense ustedes la desproporción que hay, que con dos botellas de biche o con una sola que venda una persona ya etiquetada en el interior del país, está sacando lo que cuesta una pimpina de biche. Y entonces sigue la esclavitud, sigue el estigma, sigue el aprovechamiento y el abuso con respecto al productor. Entonces se diría, bueno, listo. Entonces los productores del Pacífico, le ha llegado la redención porque el biche está afuera, ¿sí? No le ha llegado la redención. Y yo lo he venido manifestando, que la segunda oleada de violencia que va a haber en el Pacífico, ya la de la coca ya pasó, va a ser la del biche. ¿Por qué? Porque mucha gente están invirtiendo
dándole grandes sumas de dinero a los productores para obtener su producto, y prácticamente le están exigiendo que por tantos años les tienen que vender el producto a X precio. Entonces, en el momento en que ese productor no les cumpla, yo sé que el que ha invertido su plata no se va a quedar quieto. Entonces, como para que vayan reflexionando, y cuando ustedes vayan a cualquier establecimiento donde le ofrezcan algún cóctel con biche, que es lo que está de moda en todas las urbes, pues le pregunten al que los atiende que si ellos conocen cómo vive ese productor, en qué estado está la unidad de ese productor, cómo elabora el producto, si ese producto no le va a generar riesgo a su salud, que si con esa con ese producto que usted está comprando está mejorando, está ayudando a mejorar la calidad de vida de esa persona que está ubicado en las cuencas, y se van a dar cuenta que ni siquiera saben de dónde va ese producto, ni mucho menos quién lo saca, ni le interesa, sino que lo único que este proceso ha generado hasta el momento es la ambición de plata de mucha gente que están detrás de este negocio. Entonces, a grandes rasgos, vamos hasta allí en lo del biche, y se ha armado una ruta con el nuevo gobierno que hay, que está dividido en los ítems que son la parte jurídica, la parte técnica y la parte comunitaria. ¿Con qué fin? Para que se sepa cada individuo que forma parte de la institucionalidad que se le ha asignado eso, sepa qué es lo que le toca hacer para que verdaderamente sea el productor de biche el que pueda beneficiarse y garantizarle a los consumidores que tenga un producto de calidad. Ahí en ese estado estamos, y esperamos pues que antes de terminar este año ya pueda quedar reglamentada la ley mediante el decreto que se esté en proceso de construcción, pero que verdaderamente esto sea liderado por los productores de biche. Pues don Onésimo, muchísimas gracias por todas esas vivencias y experiencias que nos ha compartido. Yo creo que ya tenemos un contexto y podemos empezar con las preguntas. Vamos a ver, nuestros estudiantes tienen la palabra. Este es el momento de nuestros estudiantes. Pueden levantar la mano para hacer las preguntas que tengan, para que formulen sus preguntas de manera directa. Luis Eduardo Bernal Grajales, tienes la palabra, Luis Eduardo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta, me excuso por no prender la cámara. Soy de la sede de Palmira, estudio ingeniería agroindustrial. Y pues por eso, pues, estudio ingeniería agroindustrial, estoy muy enfocado pues como a la parte productiva, tanto de alimentos como de bebidas. Quería preguntarle a don Onésimo, ¿cómo ellos hacen? Porque pues los mostos de caña, el biche pues como se hace de mosto de una fermentación de un jugo de caña, ¿cómo hacen ellos para en la destilación controlar el metanol, pues que es el nocivo, que es el alcohol, digamos, nocivo para la salud humana, la que puede dejar ciega a las personas o la que puede pues causar afectaciones a la salud? Y cómo saber, digamos, cómo controlan ellos la parte del metanol en la destilación, y pues para solo obtener la parte del etanol, que es el alcohol pues de consumo. Luis, buenas tardes y gracias por la pregunta. Esa es una de las cosas que nosotros estamos buscando, cómo generar conciencia, perdón, enciendo vuelta la cámara, con las personas que lo consumen. En el caso nuestro, pues los verdaderos productores de biche en los territorios, que hemos venido realizando esas actividades y que dependemos de familias que son productoras de biche, porque nosotros, gracias a Dios, venimos de una familia que toda la vida ha hecho eso. Nosotros somos la quinta generación, estamos en el proceso de capacitación de la sexta y séptima, porque ya hay un nieto que está interesado, el más pequeño de la familia, en ese proceso. Nuestros antepasados nos enseñaron, y se conservó la tradición, que la eliminación del metanol
se hacía mediante una práctica sencilla, olor y sabor. Nosotros en la actualidad le estamos haciendo de las dos maneras, olor y sabor, pero le estamos aplicando la normatividad que exige la parte científica para poder eliminar lo que es el metanol. Y fuera de eso, las buenas prácticas de manufactura que venimos realizando. Porque yo soy de los que desde que llegué al proceso he dicho que el biche hay que trabajarlo sobre dos cosas. Primero, hay que humanizar el proceso. O sea, que no sea un proceso, un trabajo tan extenuante, matador, porque esa es una de las cosas que yo siempre he protestado, que es una infamia pagarle a un productor de biche tan barato el proceso, el producto, porque todos los que están aquí conectados saben de que todos los procesos artesanales son verdaderamente arduos, porque todo se hace mediante un despliegue físico. No es como el industrial, que minimiza muchas actividades. Entonces, nosotros, como vuelvo y le repito, venimos, no doy el porcentaje, pues porque eso son reserva del sumario. Uno, pues hay cosas que puede comentar, otras son muy personales de uno. Pero nosotros garantizamos de que, no lo garantizamos nosotros, los análisis que hemos hecho de laboratorio, los análisis físico-químicos, encajan dentro de lo que son los requerimientos que se piden. Nosotros siempre hemos estado con las puertas abiertas, por eso, como decía la profe, hemos logrado conformar un equipo interdisciplinario que nos ha venido acompañando. Siempre yo he dicho, somos un libro abierto, estamos dispuestos a escuchar todo lo que son sugerencias, las colocamos en práctica, si ve que la persona tiene la razón, la aplicamos, si no, no, porque pues soy de los que siempre he dicho que para obtener un producto de calidad no se necesita tener una gran empresa o unos grandes equipos, sino que querer hacer las cosas bien. Es como el cuento de la comida, que para que una comida pueda ser, o que para que un local pueda tener una licencia de funcionamiento, tiene que tener una gran infraestructura, y termina siendo que la tiene y la comida sigue siendo de muy mala calidad. Y en cambio uno va a la casa de una persona muy humilde, sencilla, pero con aseo, y se come una comida bien exquisita. Lo mismo sucede con las bebidas artesanales. Si usted quiere tener un producto de calidad, lo tiene. Y si no quiere tener un producto de calidad, puede tener la infraestructura más grande y más lujosa y más costosa del mundo, y el producto va a ser de mala calidad. Mira, si nosotros nos miramos internamente, Colombia no tiene una bebida que lo represente, que se pueda sentir orgulloso un colombiano de decir, como por ejemplo, tienen los peruanos con el pisco, tienen los mexicanos con el mezcal y el tequila, pero los artesanales. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es eso. En el caso mío, particularmente de mi familia, nosotros aspiramos a tener dentro de poco en el mercado un biche premium. Sabemos que sí lo podemos conseguir. Hemos sondeado ya el mercado europeo y la respuesta ha sido muy positiva. Entonces, por eso me atrevo a decirle que eso del miedo del metanol, sí, se debe tener, porque no todos los productores están haciendo esas actividades, y eso es responsabilidad del INVIMA hacer ese acompañamiento, porque eso es lo que está en la ley. Pero si la institucionalidad sigue anclada detrás de un escritorio, no va a pasar absolutamente nada con ese proceso. Incluso estamos a punto de enviar nuevamente tanto a la Universidad del Valle como a la Universidad Nacional, estamos haciendo la vuelta, la diligencia, para poder enviar una muestra para ver cuánto más hemos podido mejorar en cuanto a nuestro producto, porque el objetivo es eso, o sea, ofrecer un producto que le garantice a la gente que más de emborracharlo no va a pasar. Muchas gracias, don Onésimo, que justamente Luis Eduardo estaba en la misma línea de mi pregunta. Yo tenía esa pregunta. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, mientras levantan la mano, don Onésimo, voy a presentar a usted unas preguntas que han puesto en el chat nuestros estudiantes. Dice Aura Nieves Erazos, de la sede Tumaco, es estudiante de Administración de Empresas. Dice, sabedor y bichero Onésimo,
González de Ojo, ¿cómo podemos saber que lo que consumimos es realmente biche? Luego pregunta Angie Lopera de la sede de Medellín de Ingeniería Geológica. Pregunta, ¿cuáles empresas o monopolios colombianos cree el maestro que han sido los principales actores de persecución en contra del biche y por qué? Y Andrés Felipe Cadena Vélez, de la sede de Medellín de Ingeniería de Sistemas e Informática, pregunta, ¿cree que implementando cierta tecnología que ayude a la elaboración a gran escala del biche se vulnere la calidad? Pregunto esto, ya que desde mi punto de vista se vería afectada la parte artesanal sobre la elaboración. Vamos a empezar de atrás para adelante. No, de adelante para atrás. Producir el biche a gran escala ya no es biche. O sea, y eso fue uno de los temas que siempre estuvimos tocando en el 2019, antes de pandemia, que incluso por eso casi me quedo por fuera de mi casa, porque cuando regresé al otro día cerraron los aeropuertos, donde se le demostró a los industriales que querían pues laborar sobre eso, que no, pues compro cualquier biche, se saca cualquier biche y luego lo paso por una máquina bien sofisticada, un equipo sofisticado, y ya tengo un biche de calidad. Pero es que lo que hace, marca la diferencia del biche con las bebidas industrializadas, es su proceso de elaboración. Los que están estudiando ingeniería agroindustrial lo saben, los que ya están más avanzados, de que cuando yo destilo, en el equipo aparentemente yo por fuera veo una sola unidad, pero en el proceso de destilado se hace una rectificación, o sea, un doble pasado del destilado, y al hacer ese doble pasado del destilado, que ya subo el biche, el destilado a 80, 70 o 90 grados según el equipo y el volumen que tenga de mosto para destilar, llega a 70, 80, entonces eso hace de que elimine todos esos componentes organolépticos que tiene el biche, porque lo que marca la diferencia del biche con las otras bebidas es que de pronto algunos dirán, este está diciendo alguna burrada con lo que voy a mencionar, es que cuando yo le digo, si usted le dicen el biche es una bebida espirituosa, créale, no se ría, porque así es. En el biche influye mucho ese estado de ánimo, esa pasión con que el productor lo elabora. La caña es un cultivo que atrapa todos los aromas que hay en su entorno donde ella se desarrolla. Todos sabemos que en el Pacífico es uno de los sectores más biodiversos que hay en el mundo. Y la caña, como en el Pacífico no se cultiva como un monocultivo, entonces todo eso enriquece al biche. Y eso es lo que hace de que él aflore tanto. Si usted es una persona que sabe captar el producto, va a encontrar todos sus componentes que él tiene y que le ha aportado a la caña. Incluso nosotros por eso hicimos tanto un trabajo que hasta lo logramos perfeccionar. Creo que somos los únicos en Colombia que hacemos la separación de los residuos sólidos del jugo de caña, de los flotantes y no flotantes, mediante un sistema de decantación en frío. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la separación de los residuos sólidos, flotantes y no flotantes, con aglutinante y mediante el calor, todos esos componentes se nos van a volatilizar y no los vamos a poder atrapar en el biche. Para la pregunta que decía que cómo diferencio yo si estoy tomando un biche que verdaderamente venga de jugo de caña, es con su sabor, con sus componentes que tiene, porque es que ellos van a aflorar allí. Si usted obtiene un biche a partir del fermento de panela o de azúcar con agua, el sabor que él va a tener es un sabor más seco e igual como a cualquiera de las otras bebidas alcohólicas que hay en el país. Entonces, eso a grandes rasgos le resumo de lo
de lo de del biche, con la pregunta que mencionaban a grande escala y cómo diferencia el biche de un biche o un biche que no es de los territorios. Yo hace un mes tuve la oportunidad de estar en el Julio Mario Santo Domingo, que hubo un concierto que Yuri graduaba a todos sus estudiantes, llamémoslo así, de unos grupos de música que él les puso a darle capacitación sobre, bueno, todo ese proceso, pues yo dejo no sé nada, pero más o menos es lo que él comentaba. Y tuve la oportunidad de probar unos cócteles de biche que dieron allá. El biche que es obtenido a partir del fermento de caña, perdón, de panela con agua, o del fermento de azúcar con agua o de forma mixta con los dos, es un producto que al usted hacer esa fusión, los cuerpos se van a separar. Me explico. El biche va a tener su sabor por un lado y los otros productos que usted elabora el cóctel van a aflorar por otro lado. Cuando usted utiliza un biche en su estado natural de buena calidad, todo conjuga de forma armoniosa. Por eso yo en una charla les mencionaba, en un auditorio les decía, si nosotros los seres humanos fuéramos como el biche, viviríamos en paz y armonía en la tierra. ¿Por qué? Porque es que el biche ni invisibiliza ni se deja invisibilizar. Cuando usted toma un cóctel de biche con un producto obtenido de jugo de caña, acompañado con miel virgen o miel de o sea, miel de jugo, miel de caña, usted va a encontrar un solo cuerpo, pero va a ser presente en sus papilas todos los componentes que están allí inmersos en ese cóctel. Ese es uno de los secretos para usted poder determinar si es un biche que viene de un estado natural puro a uno que viene de unos productos ya procesados. Bueno, qué bueno saberlo, ya lo tendremos en cuenta. La segunda pregunta tenía que ver y decía, ¿cuáles empresas o monopolios colombianos cree el maestro que han sido los principales actores de persecución en contra del biche y por qué? No, es que todos lo sabemos que aquí en Colombia, y eso fue desde que terminó la famosa colonia, o sea, cuando ya nuestro paisano le quitaron el poder a los españoles, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos se partieron, ellos se dieron cuenta, y nosotros, lastimosamente, en historia patria nos metieron el cuento, un cuento todo raro, que fue por otra vaina lo de la independencia. La pelea fue por lo que el ciudadano colombiano, el que eran de familias de poder, sabían que allí estaba el negocio y que los españoles le estaban metiendo al rancho beneficiándose. Entonces ellos le quitan el yugo, se quitan el yugo de los españoles, pero ellos le siguen aplicando ese yugo al pueblo raso. Entonces, de entrada, como saben que el negocio de las bebidas alcohólicas es lo más rentable que hay, ¿sí? Porque yo siempre he dicho que en el mundo hay dos productos, los cuales hay dos cosas que el ser humano no va a dejar de hacer. Y un profesor que nos daba administración financiera también nos decía, si ustedes quieren tener plata, vendan agua, ¿sí? Y el tiempo me ha terminado dando la razón de lo que él decía. Entonces, ¿qué hicieron nuestro gobernante? El monopolio del alcohol no lo dejaron que lo tuviera el pueblo, lo agarró la institucionalidad, y por eso sabemos que son las gobernaciones los dueños de los monopolios de las bebidas alcohólicas en este país. Entonces, fue la institucionalidad, no fue la empresa privada, fueron la institucionalidad, porque si ustedes miran aquí en Colombia, Industria Licorera del Valle, Industria Licorera de Caldas, Industria Licorera de Nariño, o sea, cada departamento tiene su industria licorera. Entonces, ellos fueron los que descargaron todo su poder, ¿sí? Para que el biche no pudiera avanzar ni que pudiera abrirse paso hacia el mercado, o que la persona que realizara esa actividad pudiera llevar una vida digna, ¿sí? Pero entre cielo y tierra no hay nada,
nada oculto y sabemos, y todos lo sabemos, nosotros como colombianos sabemos que países donde verdaderamente se le ha dado auge a la bebida artesanal son los íconos o su bebida representativa que tienen, como les mencionaba ahora rato. En el Perú es el pisco, aunque ellos por flojo, no sé cómo sería, se lo dejaron quitar de los chilenos. En el Brasil, la famosa cachaza con su caipiriña. En México sabemos que el boom es del mezcal y el tequila. Aquí mismo en Venezuela vemos que hay una actividad de una producción de un ron que es artesanal, y así escudriñamos muchos países y sabemos que la grande fortaleza de varias economías la están sustentando son las bebidas artesanales. Y el biche, al paso que va, si el productor se apropia de esto o la institucionalidad apoya, pues se convertiría en uno de los referentes para, no tan solo para beneficiar la economía de las familias del Pacífico, le generaría divisa también al país, porque aunque de pronto muchos no lo saben, el biche en este momento está más visibilizado en Europa que aquí en nuestro mismo país. ¿Quién está perdiendo? Estamos perdiendo los productores y está perdiendo el mismo Estado. ¿Por qué? Porque no, esa divisa no está ingresando al país, porque vienen, lo compran y lo llevan muchos dueños de restaurantes y lo están utilizando allá. Y el producto, como vuelvo y le repito, ha generado más expectativa en el mercado europeo que aquí en el mismo mercado colombiano. ¿Por qué? Porque si hoy se expidieran los registros sanitarios, estuvieran muchos empresarios buscando quién les proveyera el biche. ¿Por qué? Porque es que el biche se convirtió en el ícono de la gastronomía, tanto colombiana como internacional. Sí, entonces, pues, ese es un reto que tiene el gobierno actual, de ver si deja pasar esa oportunidad o verdaderamente la atrapa y puede generar desarrollo en el Pacífico. Perfecto, don Onésimo. Muy buena su aclaración. Y bueno, aquí tenemos una manito levantada. Braylee Nicole, adelante. Y después va David Alejandro. Entonces, aquí tengo más preguntas que han puesto en el chat, pero quiero darle la palabra a las personas que están levantando la mano. Adelante, Braylee. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar donde más elaborado el biche? ¿Y cuándo aporta, pues, al desarrollo económico de Colombia? Gracias por la pregunta. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene el biche. Nosotros tenemos cuatro grandes cuencas en el Pacífico. Ya las hemos mencionado: Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Pero dentro de esas mismas cuencas hay una gran diferencia de los productos. ¿Y por qué? Porque es que ese es otro punto que no permite que el biche se pueda estandarizar. Y me explico. Las connotaciones que tiene el biche que se produce aquí en Nariño es totalmente diferente a las connotaciones dividámoslo así, las connotaciones que tiene el biche que se produce aquí en el Pacífico Sur, donde nosotros estamos ubicados, que para gracia de Dios es una serranía que está inmersa sobre el mar, que es una península que penetra en el Pacífico, que tiene unas connotaciones y unas características totalmente diferentes al resto de los territorios que hay en el Pacífico colombiano, va a ser totalmente diferente al biche que se produce en la cuenca del Telembí, o sea, la parte norte de Nariño, en el Pacífico. Y la que se produce en la parte norte de Nariño, va a ser totalmente diferente a la que se produce en la parte sur del Cauca, y así sucesivamente hasta que lleguemos al Chocó. Entonces, con esas características,
nosotros no podemos generalizar que cuál es el mejor biche o cuál es el peor biche. Lo que sí podemos es, y lo que sí toca estandarizar y qué es lo que se está buscando es cuáles son los rangos mínimos que debe de tener el biche para cumplir con las exigencias en la normatividad que hay en la producción de bebidas alcohólicas, que es una cuestión totalmente diferente. Pero yo no puedo decir el biche de Onésimo es el mejor biche por tales o tales cosas, no. Que tiene unas connotaciones diferentes, eso sí. Por ejemplo, menciono algo que hay aquí en el territorio nuestro. En el Pacífico colombiano, somos los únicos que cultivamos la caña en una serranía, como le mencionaba. Nosotros en el lapso de tiempo de un minuto, dos minutos, podemos pasar de una altura sobre el nivel del mar a 30, 40, 50 metros de altura, porque los cultivos de caña los tenemos en el lomerío, como se llama coloquialmente acá. O sea, donde el nivel freático es supremamente profundo, ¿sí? Hay una fluctuación de cambio de temperatura entre el día y la noche, entre 5 o 6 grados, lo cual los que manejan la parte agronómica de los cultivos y los que están estudiando ingeniería agroforestal, industrial, lo saben, de que si hay esa fluctuación de temperatura, la caña hace mejor su trabajo para almacenar lo que es la producción de grado Brie o sacarosa, como se le quiera llamar. Y a eso le complementamos lo que nosotros decimos nuestro gran aliado, que es el Océano Pacífico. Nosotros tenemos unos acantilados en el territorio, como los vientos son frecuentes del occidente, al mar golpear sobre esos acantilados, todo ese rocío se va hacia las partes donde hay los cultivos y por eso todo lo que es la parte de fruta y cultivo, en general todos los cultivos que se realizan en esos territorios, tienen una connotación totalmente diferente. Por eso si alguien que tiene un buen paladar para degustar la bebida, lo primero que va a encontrar en el biche que se produce acá en el Pacífico es una salinidad, que no es hostigante, o sea, Dios metió su mano de por medio, que ni le dio demasiado, ni le dio muy poquito. Entonces, eso va a hacer de que el biche de acá tenga esa característica totalmente diferente. Entonces, si un productor que esté en la cuenca del Telembí quiere tener ese producto con esas mismas connotaciones, no va a poder, ¿sí? Porque hay unas condiciones de la parte de la biodiversidad y de la parte climática y por su ubicación del territorio que no va a permitir que eso se dé. No sé si allí le contesté su pregunta. Qué interesante, señor Onésimo, súper. Mira, acá le están aplaudiendo, o sea que sí le contestó la pregunta y por ahí de hecho nosotros aprendimos todo sobre estas condiciones de cultivo de la caña que dan ese carácter tan importante y esas características organolépticas a la bebida. Bueno, tenemos aquí a David que está levantando su mano. David, tienes la palabra. Buenas noches, don Onésimo. Bueno, mi pregunta es como más enfocada a saber un poco cómo ha sido o cómo se han transmitido esas técnicas de elaboración del biche de generación a generación, ahondar un poquito más en esa parte. Y si bien como usted nos decía que el biche se lo ha declarado más como un patrimonio, dentro de un contexto más regional, cómo se está fomentando, cómo se está promoviendo la producción de este. Muchísimas gracias. El biche viene acompañado del proceso con el famoso Plan Especial de Salvaguarda, que por eso el biche fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia. Se está también a la espera de que se expida la resolución donde ya eso quede establecido, y es de esa forma que se ha venido apalancando este proceso. O sea, porque si la ley fuera sido creada solamente con la ley, perdón, si el biche nada más fuera sido apalancado solamente con la ley, tuviera pues como un tendón de Aquiles bastante débil, pero la ley
fue construida en base al plan especial de salvaguarda que se construyó con el Ministerio de, con el Ministerio de Cultura. Sé que han habido unos inconvenientes, no han podido expedir la resolución y aspiramos pues que en este año eso se dé. Y lo, para responderle lo otro, lo de la pregunta, que cómo se ha hecho, usted sabe que la, la cultura negra, por ser sometida a la esclavitud, todo su, su conocimiento fueron transmitidos de generación en generación mediante la oratoria o mediante la palabra, como se le quiera llamar. Y el biche es una actividad, y en eso sí, yo creo que van a discrepar mucho de los académicos conmigo. El biche es una actividad que para aprender, toca aprender es haciendo. O sea, el biche no se puede enseñar en cuatro paredes. Y por eso yo fui uno de los que me opuse rotundamente, y lo digo pues porque así fue, y si alguien me critica, pues acepto la, la crítica. Me opuse rotundamente a que fuera el SENA o algo otro de los institutos así académicos, de que fueran los encargados de capacitar hacia el futuro a los productores de biche. ¿Por qué? Porque es que el biche, esa actividad hay que hacerles en campo. Yo le mencionaba, bueno, si conservaron la tradición, los sabedores, ¿por qué ahora que de pronto se va a poder devengar un X o Y recurso, a esas personas se les aísle y se le dé a un académico para que haga eso? Y fuera de eso les mencioné también en esa época que si ellos creerían que un productor de biche iba a facilitar su unidad para que un instructor fuera a dictar el curso y él solamente viera que esa persona devengaba unos recursos y él solamente miraba pasar la plata. Por eso mi propuesta fue que la escuela taller fueran las encargadas de capacitar a los productores de biche, ¿sí? Para que se trabaje con los maestros productores que hay en los territorios y se pueda hacer esta actividad práctica. Nosotros aquí en Tumaco, yo tuve la gran dicha que con los de la escuela taller, yo estructuré y nos dimos el lujo de ser los únicos a nivel nacional que hemos dictado. Tanto es así que creo que porque fuimos nosotros, nunca más aportaron recursos. La Escuela Taller de Tumaco es la única que ha dictado curso para bicheros, porque ninguna universidad, ni ningún instituto, ni el SENA tenía estructurado un curso para productor de biche. Yo armé todo lo que era el componente de técnico y ya los académicos lo adaptaron y cuántas horas y todas esas vainas, y dictamos ese curso. Incluso no fue ni con recursos colombianos, fue una ONG española que nos facilitó los recursos y pudimos capacitar 6 pelados, pero no pudimos avanzar más de allí. Entonces, esto toca en territorio. ¿Y por qué? Pues me perdonarán, pues, pero si soy muy franco, y yo, ¿por qué me opuse? Yo fui instructor SENA. Sé cómo funciona el SENA en la Colombia profunda. Yo soy egresado del SENA y sé cuál es la diferencia total que hay estudiar en uno de los centros del SENA, en el centro del país, y también sé cuáles son las falencias que hay para estudiar con el SENA en la Colombia profunda. Entonces, por eso me opuse a eso. O sea, a mí siempre me criticaron eso. Me dijeron, una institución que te dio el espacio como para vos formarte, y por qué te opones a eso. Es que cuando yo conozco bien a la otra persona, así sea mi hijo, yo pues tengo que decir, no funciona porque hay esto y esto y esto. Sí, entonces, por eso fue lo que yo me opuse a eso, y garantizo de que si la escuela taller les dan los recursos, sean las escuelas taller de cualquiera de los territorios, pero que contraten a los maestros bicheros, porque es que para transmitir esos conocimientos no se necesita esa habilidad de manejar un pizarrón, manejar un marcador, echar un discurso bonito, ni nada de eso, o sino que
hacer el trabajo en campo. Aquí hay otra pregunta, no sé si hay más manos levantadas, bueno, tiene muchos aplausos. Y acá tenemos otra pregunta que pusieron en el chat. Dice, teniendo en cuenta las experiencias que nos ha compartido, ¿el grupo de producción se siente respaldado y o apoyado en el proceso de legalización de este producto? Y en ese orden de ideas, ¿ha sido bien llevado el tema con el registro INVIMA? Dentro de la ley quedó establecido cuáles son las funciones que tiene que generar, realizar cada institución que tiene que ver con lo de, porque como el biche, por ser una bebida, es considerado, dentro del rango de los alimentos, entonces se sabe que cuál es la responsabilidad que hay. Desde al inicio, en el 2019, a principios y a mediados del 2019, nosotros nos acompañó a los recorridos que hicimos a las cuencas una funcionaria del INVIMA. Todo marchó bien hasta cuando luego llegó la pandemia y los trabajos no se pudieron seguir realizando más de campo. Pero en la actualidad, ya con el INVIMA se logró aclarar todo, ya hay la disponibilidad de ellos para ir a los territorios y hay una ruta a seguir de donde inicialmente los registros sanitarios se van a expedir de acuerdo a los análisis físico-químicos que se están haciendo de los productos, de las muestras que se han tomado en los territorios. Y unos previos requisitos que debe de cumplir cada productor, los cuales los voy a mencionar como para que tengan información de eso. Es una ruta bastante compleja que toca hacer para que un productor tenga registro sanitario. ¿Y por qué ha sido la preocupación mía? Los productores de biche viven en las cuencas. Perdonarán que tanto repito eso, pero esa es la razón. Donde muchos permanecen, yo siquiera vivo de la ceja al ojo, yo agarro mi medio de transporte y en 20, 25 minutos estoy en Tumaco. Pero, por ejemplo, si yo voy al Naya, yo voy al Saija, yo voy al Cajambre, son 4 o 5 horas para yo poder llegar de allá de la parte mediana de esos ríos a Buenaventura. Y de allí, eso me sale supremamente costoso. Entonces, yo como productor, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Registrarme en Cámara de Comercio. Eso genera una plata. Si el productor se desplaza de la vereda, mínimo permanecerá 3 o 4 días en la cabecera municipal. Primero deja de producir. Segundo, genera gasto de su transporte, de su alojamiento, de su alimentación. Tiene que buscar quién le haga ese proceso de acompañamiento para registrarse en Cámara de Comercio. Tiene que pagar en Cámara de Comercio. Luego de volverse a su territorio, ya con ese documento inicia otra travesía, lo cual es poder obtener el registro de marca. Y para poder tener ese registro de marca, tiene que acompañarse con un abogado que maneje todo lo que es la parte de eso, que conozca de esos procesos. Y lógico que esa persona tiene que cobrarle, porque vive de eso. Fuera de eso, tiene que pagar el valor que tiene en la superintendencia para iniciar el proceso de estudio de ese registro de marca, lo cual conlleva que si no cumple con los requerimientos, se perdió la plata, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde tiene ese productor todo ese músculo económico para hacer eso? El Ministerio de Cultura hizo un convenio con la superintendencia, de donde le salía al productor más o menos como en 80, 90 mil pesos la obtención del registro de marca. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Todo ese espacio lo ocuparon transformadores de las grandes urbes.
Y nunca esa información llegó a los pequeños productores que están en las cuencas para que pudieran tener esa oportunidad de obtener ese registro de marca. Entonces, cuando ya el productor supera esas dos etapas, viene lo más complejo, de donde los consejos comunitarios tienen que ser, pasar una certificación de que esa persona sí es productora de biche. Esa información de ese certificado de productor de biche, más el registro de marca y lo de Cámara de Comercio, va al INVIMA, para el INVIMA poder expedir recién el registro sanitario para ese productor. Entonces, en Colombia, los que sé que hay algunos biches, como unos 2, 3, 4 biches que tienen registro de marca, pero no sé cómo lo han obtenido. Porque en Colombia, si hablamos de forma legal, ningún biche tiene todavía registro sanitario. Y lo contradictorio es que siempre en las reuniones el INVIMA dicen varios funcionarios, no, es que no podemos avanzar porque apenas estamos aprendiendo del biche. Pero si yo expido un certificado INVIMA de biche tal, es porque yo ya conozco, ya debemos de conocer el camino, pero por eso vivimos en Colombia, ¿sí? Eso nos caracteriza porque le sacamos pelos a una botella de vidrio, ¿sí? Entonces, eso es el problema que hay ahorita. Entonces, aspiramos que se dé lo que se ha prometido, que se va a expedir los registros sanitarios a partir del producto final y quedan, porque ya se perdió año y medio, ya se fue este año, porque a partir de la aprobación de la ley quedaban 5 años para que todo productor de biche que logra tener el registro sanitario con el producto, con el acabado final, pueda cumplir con todas las normatividades que se exigen, que son como tener una sala de proceso, tener una sala de fermento, tener una pequeña planta de agua, no llamemos planta de agua, mi hijo me dice, no llame planta de agua porque ese es hablar de grosería, dice, porque hay que manejarlo dice, un sistema totalmente diferente, porque ese es el otro cuello de botella que están colocando, de que hablan de agua potable, y hablar de agua potable es como decirle a un parroquiano que vaya a la luna. Entonces, tener batería sanitaria, tener una sala de maduración, una sala de embotellado. ¿Qué más es que se exige? Bueno, y cumplir con otra serie de requisitos. Imagínense hasta dónde llega como la perversidad, llamo yo, de que dentro del borrador del decreto que hay, cuando en el mundo ahora se está hablando de que hay que reciclar para que el mugre que estamos expidiendo a diario no nos trague, ahora en el borrador del decreto dice que ningún productor de biche puede reciclar una botella de vidrio. Que la botella de vidrio debe de decir, por ejemplo, yo mi marca es biche mano de buey, debe de tener incrustado en el vidrio biche mano de buey. Que si no trae, que si la botella de vidrio no tiene mi actividad exclusiva, no estoy cumpliendo con la normatividad. ¿Por qué comento esto? Porque ustedes los jóvenes son, y sé que dentro, que por sus características en la Universidad Nacional, siempre se llegan o llegamos los provincianos o los de la Colombia Profunda o de la gente más humilde, aunque sé que también en la Nacional se han infiltrado a estudiar grandes, grandes adinerados, porque en este país se da de todo, perdonen que yo soy medio crítico, pero me gusta decir las vainas así de frente, o sea, donde muchos oligarcas que han tenido como pagar una universidad privada, van y le quitan el cupo a un provinciano que debidamente podía estudiar allí más económicamente. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente con lo de la vaina del registro sanitario. Ya nos quedan apenas 3 años y medio
Y yo sé que va a ser bien difícil de que la gran mayoría de los productores, si no hay un acompañamiento, si no hay una directriz de parte de la institucionalidad, vayan a poder obtener registro sanitario. Es un proceso bien dispendioso, don Onésimo. Claro, y seguramente muchos productores no van a poder cumplir con todo ese procedimiento, con todo ese proceso. Llama la atención en los que ya tienen el registro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y casualmente una de las preguntas que tenemos acá es, ¿por qué su producto tiene el nombre Mano de Buey? Bueno, esa pregunta siempre no hay en una parte, en un espacio público donde esté que no me la hacen. O sea, nosotros siempre hemos querido ser coherentes y lastimosamente llegué hoy de la finca y estuve un día bastante agitado, no me quedó espacio porque la idea era ver compartido unas imágenes para ir apoyándole lo que hablábamos, porque una imagen vale más que 1000 palabras, por ahí dicen. Entonces, nosotros siempre hemos querido ser coherentes y somos fieles a nuestra tradición. Yo le he venido manifestando a mi hijo, porque una de las mejores satisfacciones que he logrado tener en lo que va de este año, es ver logrado convencer a mi hijo el mayor, él es ingeniero ambiental, de que nos dedicáramos de lleno de frente a la finca, ¿sí? Y se saliera de ese sitio de confort de donde estaba, porque él trabajaba con un programa de la Embajada Suiza sobre la construcción de acueductos rurales a nivel nacional y latinoamericano, y pude lograr convencerlo y dio un paso al lado y estamos al frente ahora los dos de la unidad. Y entonces lo que yo le estoy inculcando a él es que nosotros no podemos perder ese horizonte, esa ideología de que nuestro propósito sea conservar la tradición, porque a nosotros, yo, mi familia somos 5 hermanos varones, todos producimos biche. Y nos tocó hacerle una promesa a mi papá. Voy a contarles algo pues ya muy personal de uno. Porque él siempre nos empujó que había que aprender a trabajar, pero que había que estudiar. Entonces él decía, ustedes salen a estudiar y no van a volver más al territorio. Y a mí casi me pasa eso con mis dos hijos. Sí, los empujé tanto que había que estudiar, pero no los apreté que tenían que también aprender a trabajar en el campo. Y casi pierdo la tradición de que ha venido teniendo la familia. Entonces yo le digo a él, vea, aquí el secreto es seguir siendo artesano, lo artesanal. El día que yo me vaya de este paseo, les he dicho, no se dejen convencer por los grandes volúmenes. Entonces, ¿en qué consiste lo nuestro? Lo nuestro es que conservamos esa tradición. Entonces, ¿por qué el nombre? El nombre consiste en que el negro empezó a triturar la caña con un famoso trapiche matacuatro. Varios lo deben de haber mirado. Son dos rodillos de forma horizontal con dos crucetas en cada extremo. Entonces dos hombres por un lado molían y entonces el famoso matacuatro. Luego de eso, aquí en el territorio nuestro se pasa a un trapiche vertical con dos rodillos. Y también se molía por cada extremo dos personas. Y luego mencionan nuestros mayores que más o menos en 1945, un muchacho inquieto pega sobre un volante a un torete, a un novillito, y como empezó a dar vuelta, entonces dijo, no, pues que estos sirven para este trabajo. Entonces se pasa de moler a mano con buey. Entonces nosotros por eso le damos el nombre biche mano de buey, o sea, fusionamos lo que es el nombre, la molienda a mano y la molienda con buey. Por eso es el nombre que tiene. Muy explicativo y muy buena la razón por la razón del nombre del producto. Don Onésimo, bueno, ya se nos está finalizando el tiempo, pero hay una última pregunta que no quisiera dejar. Esta pregunta dice, ¿qué beneficios tiene para la persona que lo consume el biche?
Entonces, al consumir biche, ¿qué beneficios tengo yo para la salud? ¿Por qué el biche siempre ha sido característico de la raza negra? O sea, porque es que el biche se convirtió, fue y sigue siendo la base de la medicina de la cultura negra. Y si nosotros avanzamos un poquito, y lo digo yo ya con certeza porque lo he vivido, vengo saliendo de una crisis, de una enfermedad de, que me tocó padecerla como 5 o 7 años. Y lo último que me tocó acudir fue a la medicina homeopática. Y entonces donde yo encuentro que todos los medicamentos que consumí son medicamentos que vienen de Alemania, o sea, vienen de Europa y otros de Norteamérica, y donde el 35%, 30, 20, 25% del volumen de esos medicamentos son alcohol, ¿sí? Y fuera de eso, usted de pronto ya ha tenido la oportunidad de relacionarse, profe, con el profesor Héctor Antonio Angulo. Todos sabemos sus conocimientos que él tiene, y yo le he empezado a seguir a él sus curiosidades, y con el biche hemos trabajado muchas recetas y vainas por el estilo. Y ahora que hubo el COVID, prácticamente en el Pacífico, que era que pues se decía que donde el COVID iba a ser más estrago, el biche prácticamente se convirtió de buena o de mala calidad prácticamente en el bastión para el problema del COVID, ¿sí? Entonces, y nosotros pues sabemos que las matronas, las parteras, todos los que llegamos atendidos por patronas acá en matronas, acá en el Pacífico, sabemos que ellos manejan sus botellas curadas. Y en nuestra cultura, ahora es que ya se ha perdido, pero lo primero que uno le pandaban en la boca era un toquecito de la botella curada con que la matrona hacía los masajes a la mujer que estaba en proceso de parto para dilatar y todas esas cuestiones. Entonces, lo que sí yo me atrevo a decir es que el biche, pues si usted lo toma en exceso, es como cualquier otra bebida. Todo lo que se va, es como si usted come de plaga, como dicen coloquialmente aquí en nuestro territorio, la comida le va a terminar haciendo daño. Pero si lo toma de una forma, y por eso es que se dice que el biche no es una bebida para hacer folclorismo, beber, irse de rumba y todo, hay que hacer un consumo responsable. Por ejemplo, yo no he podido descubrir qué sucede en mi organismo, y estoy por creer lo que me han dicho muchas personas. El curado que nosotros elaboramos, yo siempre trato de consumir, aunque sea en el día, una copita, pero pequeña. Así es, porque yo no soy, pues, me dicen que como saco biche si no soy bebedor. Yo no me gustan las bebidas alcohólicas. Y eso me ha hecho mucho provecho. Sí, o sea, me quita como esa ansiedad, ese malestar que me genera el estrés del trabajo y todo eso. Entonces, pues, yo no le puedo decir. El biche tiene características medicinales, ¿no? Y por eso el INVIMA, dentro del proceso que estamos, exige de que en las etiquetas de los curados no se puede decir plantas medicinales, no. Tiene que decir elaborado con plantas del Pacífico y listo. Porque pues, si se habla de que el biche es una bebida medicinal, es usted echarse la soga al pescuezo. Pero quería mencionarles algo. Nosotros, dentro del registro de marca, tenemos que, si ustedes como universidad quieren hacer alguna, ¿cómo le digo?, con algún grupo de estudiantes, como alguna visita, alguna vaina, nosotros, está dentro de nuestro proceso, todos esos requerimientos que podemos dar cumplimiento con esas actividades y poder intercambiar experiencias con muchos pelados que estén interesados en eso. Muchísimas gracias, don Onésimo. Ya tomé nota, llevar a algunos estudiantes del semillero que estén interesados a hacer la ruta y a hacerles la visita. Farley, entonces, muy breve para no quitar. Claro que sí, profe. Dale. Claro que sí, profe, muchas gracias. Y yo creo que después de todo este contexto, don Onésimo, no quería dejar pasar una pregunta que me parece muy bonita de Herman Nicolás Torres Pachón. Dice, soy Nicolás Torres de la sede de Bogotá.
No sé si sea ingenua la pregunta, pero ¿a qué sabe el biche? ¿Cuál es su textura? ¿La sensación al gusto? Entonces, pues yo sé que estamos en la distancia y hemos hablado todo esto, el marco normativo, de todo lo demás, pero creo que es muy importante, no sé, tratar de explicar a qué sabe el biche y cuál es su textura. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias. El biche, como ahora la pregunta que decían, que cómo sé para diferenciar un biche, de si es de calidad o es de caña, es que los que saben juzgar y los que saben de bebida, ellos, el porcentaje más alto que se da en el juzgamiento es el arrastre que genera el destilado del sabor a caña, o sea, ese dulce, que, o sea, está la concentración de alcohol, pero al momento usted pasarlo por el paladar, lo que aflora son todos esos sabores organolépticos, que a eso sabe el biche. El biche sabe prácticamente a lo que ha habido en el entorno de la caña cuando ella estuvo en su proceso de crecimiento. Muchísimas gracias. Hemos cerrado esta sesión con un agradable sabor. Esperemos que algún día puedan disfrutarlo de manera responsable, como dice don Onésimo. Y bueno, y valorar este producto ancestral. Y un aplauso inmenso para don Onésimo, agradecerle inmensamente por haber estado con nosotros, muchas, muchas gracias. Yo me uno al aplauso de nuestros estudiantes, ahí ve don Onésimo todos esos aplausos para usted. Gracias a todos y que nos miramos en la Feria del Libro con los que están en Bogotá. Claro que sí, don Onésimo, allá estaremos, hay un stand de la sede Tumaco, ahí está en toda una esquina el stand de la Universidad Nacional de Colombia y ahí está el stand de la sede Tumaco, ahí vamos a estar rotándonos, unos días va a estar Diana, otros días Flomar, Parly, Jorge, muchas personas de nuestro equipo, así que allá nos veremos. Y bueno, entonces ahora le damos paso a nuestra siguiente invitada del día de hoy, María Dilma Palomino. María Dilma Palomino, yo ya hice y presenté a nuestra siguiente invitada. Ella pues tiene también una línea muy importante, la gastronomía, y nos va a hablar también de esos productos ancestrales y esa riqueza ancestral gastronómica que es tan importante y que caracteriza al Pacífico colombiano. Es algo único. Y las personas que han visitado el Caribe y que visitan el Pacífico, todas dicen, me quedo con la gastronomía del Pacífico. Y por supuesto, eso tiene su razón. Entonces, damos la bienvenida a nuestra querida invitada. No sé si me está escuchando. Sí, ahí está. María Dilma, muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Un súper abrazo. Es un placer que estés aquí con nosotros compartiendo también tus vivencias, tu experiencia, tus saberes. Aquí tenemos un grupo de estudiantes, ahí estamos en este momento conectadas 114 personas y muy gustosos de escucharte. Así que, bueno, adelante María Dilma y ahora, como lo que ocurrió con don Onésimo, vamos a tener un intercambio de preguntas y respuestas. Así que adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Qué honor y de verdad muy contenta de esta gran invitación. Mi doctora Amanda, un saludo y un abrazo desde Tumaco, le envío. Y a Farly, gracias por este espacio, ¿no? Y saludo a don Onésimo, tremendo maestro de Tumaco y de la costa pacífica y muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos brindó a todos en este momento. Como doy paso, mi nombre es María Dilma Palomino, soy de Tumaco, Nariño y cocinera ancestral del Pacífico. ¿Por qué le llamo ancestral? Porque vengo haciendo un trabajo hace 3 años investigando nuestra cocina del Pacífico, nuestra receta de sacar esta cocina con esos saberes ancestrales y mantener nuestras hierbas de azotea en cada plato que preparamos en nuestro restaurante, el achote que hoy en día ya no se consigue,
Es un proceso también buscarlo acá en nuestro territorio y ese Chillarán y Chillangua. Con el respeto de nuestras matronas, nuestra cocinera como doña Marta, que llevan 50, 40 años en la cocina ancestral. Yo apenas vengo un recorrido de hace 15 años, porque hace 15 años atrás, cuando tengo 38 años, yo inicié con una venta de jugos afrodisíaco. ¿Por qué afrodisíaco? Porque cuando vendíamos los jugos, utilizábamos jugo de borojó, jugo de aguacate, jugo de guayaba, le agregábamos vino blanco, cola granulada, huevo de codorniz, miel, y esos jugos lo vendíamos a 2,000 pesos, y ese fue mi primer emprendimiento que obtuve. En esa época yo hice un tecnólogo en el SENA de contabilidad y finanza y me mandaron a hacer las pasantías a Corpoica. En el transcurso de hacer esas pasantías, yo tuve mi bebé, que hoy en día ya tiene 14 años. Entonces, terminé las pasantías, me levanté de los jugos porque tuve un embarazo que después, cuando nació el niño, tenía que cuidarlo. Pero después me tocó trabajar, ingresé a trabajar en el Hotel Los Corales como mesera. En el Hotel Los Corales aprendí mucho con doña Nidia, don Pablo, que hoy en día le doy las gracias por todo ese conocimiento y ese aprendizaje que obtuve. Y desde ahí inició mi sueño de tener algún día un restaurante. Que gracias al Fondo Emprender del SENA, gracias a la Escuela Taller, que hace 4 años, en el 2018, inicié un técnico en cocina tradicional. En ese momento nos dieron un módulo de emprendimiento y en esa fecha del 2019 hubo una convocatoria para Tumaco de 1.500 millones para jóvenes emprendedores, donde yo ahí fue beneficiaria, y en esos momentos tenemos un restaurante que se llama La Estación de Palomino, donde hemos venido trabajando con madres cabezas de familia del territorio de Tumaco, y también ahorita ya le estamos dándole vínculos también a jóvenes, dándole la nueva oportunidad, porque también han venido jóvenes que quieren trabajar de mesera. Tenemos un cocinero también en nuestra cocina. Y aquí estamos trabajando, ya llevamos 3 años, ya nos condonaron el compromiso que nos dieron con el Fondo Emprender y ya tenemos un hijo. ¿Cuál es ese hijo? En el año pasado compramos un lote donde tenemos proyectado otro proyecto. También en nuestra cocina del restaurante de la Estación de Palomino, hacemos la investigación de esos platos que hoy en día ya no se miran, como es el panda, el arroz cocido, cocinado con coco y hoja blanca, que haciendo una investigación, tenemos una chef que llegan chef internacionales y van por el África y nos envían cómo son las preparaciones de allá. Y créalo que en Tier, específicamente, yo me sentía como si fuera acá, porque hay partes del África que se parecen acá a nuestro territorio. Como decía nuestro maestro Onésimo, nuestra ancestro nos dejaron esa ancestralidad de la oralidad y de ese saber ancestral que nuestros papá, nuestros tíos, yo me crié con unos tíos. A los 14 años yo salía de mi casa y me fui a vivir con una tía, donde íbamos al kilómetro 31, que somos vecinos de la Universidad Nacional, precisamente, y allá me tocaba hacer el fogón en leña, de matar la gallina, descabezarla, coger una olla caliente, desplumarla,
sacarle todas las plumas a la gallina. De ahí nos tocaba con un cáscara de plátano sobarla. ¿Para qué se sobaba? Para sacarle las miscles después que se le saca las plumas, y después nos tocaba echarle jabón azul. Mire todos los procesos que tiene nuestra cocina del Pacífico, y después soasarla por el medio del fogón, quemarla. Y después de nuevo parar un agua que hierva, y después que desplumamos y troceamos la gallina, despedazamos, lo echamos a agua hervida para que tenga un mejor sabor, y hacer el sancocho de gallina criolla como hacíamos en nuestros campos. Y todo ese proceso me lo enseñó mi tía Nubia Aquino, que hoy en día le agradezco. También tenemos una parte del casabe. El casabe es una natilla de maíz que ponían a añejar el maíz, y después tocaba llevarlo a un molino y moler el maíz, y después hacer el casabe de maíz. Y también tenemos el frijol blanco cocinado con el pescado salado. El pescado salado es un pescado que su proceso es salarlo con sal marina y ponerlo al sol, que es un proceso que hacían nuestros ancestros cuando antes no había energía, cuando antes no había congelación. Entonces son procesos que hacían nuestros ancestros para sobrevivir en los territorios del Pacífico. Tenemos un plato emblemático que es de barbacoa, que se le llama el pusandao, que también se hace en nuestro territorio de Tumaco, que consiste de carne serrana, pollo, huevo, choclo, plátano, yuca. Y nuestra cocina del Pacífico tiene una característica de que se trabaja con lo que tenemos en nuestra cocina, en nuestro territorio, en nuestros hogares, y lo que hay, porque inclusive hay lugares que no tienen para la comida y hacen un delicioso encocao de huevo de gallina, y eso le echan hasta coco, y es una cosa espectacular. Entonces nuestra cocina del Pacífico es una cocina también colectiva. Yo vengo también, como decía la doctora Amanda, de unos tíos que fueron pescadores. Por eso en el restaurante de la estación de Palomino tenemos un plato delicioso que se llama el tapao de pescado. Y además que también nuestra cocina es muy orgánica, porque como le decía al principio, es muy natural. Y entonces mi tío Andrés, cuando llegaba de faena, que es la faena, mis tíos se iban por 4 o 3 días a mar abierto a pescar, donde cojan diferentes tipos de pescado, y cuando llegaba la canoa, nos mandaban a alinear los pescados y a escogerlo, y llévele a su tía Muñeca, llévele a su tía Leto, llévele a su tía Omaira. Entonces nuestra cocina del Pacífico también es una cocina de compartir con nuestra comunidad. Es muy, muy gratificante escucharte, y sobre todo escuchar con ese sentido de pertenencia, con ese arraigo con el cual hablas, con el cual nos cuentas toda esta este tema de la cultura, de la cocina del Pacífico, pero sobre todo lo que has aprendido de tu abuela, de tu mamá, cómo se trabaja. Que me imagino que ya nuestros estudiantes están aquí con sus preguntas, pero también es importante que nuestros estudiantes vean cómo cuando se quiere se puede. Mira de dónde, cómo iniciaste, y mira dónde ya llegaste.
y seguramente el camino sigue porque ya dijiste que tienen otros proyectos, ya avanzaron con un lote. Ha sido un caminar lento pero seguro. Yo he visto cómo has avanzado, bueno, desde el 2018 hasta la fecha que te conozco, pero yo sé que más atrás ya habías iniciado ese camino. Entonces es muy gratificante ver que cada día subes un peldaño, que cada día logras una cosa más y que siempre estás con una visión futurista, pero sobre todo con ese sentido de pertenencia, con ese respeto por lo tradicional, la tradición y por la región, rescatando la cultura y la gastronomía. Esto es muy valioso de mi parte. Muchas felicitaciones y muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias. Ahora vamos con las preguntas. Yo creo que ya debemos tener algunas preguntas formuladas. No sé si hay alguien que quiera. Ya veo manos levantadas. Voy a darle primero la palabra a quienes tienen levantada la mano. Está Keila Samira. Tienes la palabra. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta era, habiendo escuchado lo anterior acerca de que en tu restaurante se han adicionado platos típicos de la región del Pacífico, aparte del plato típico de barbacoa, ¿qué otros platos típicos de la región del Pacífico han adicionado? Hola, Keila. Muchísimas gracias por esa bonita pregunta. Primero que todo, yo vengo haciendo un trabajo de trabajar lo nuestro de Tumaco. Hemos ido seguido haciendo la investigación y decorrido, por ejemplo, con cocineras también de las zonas rurales de nuestros territorios, como Llanaje. Tuve la oportunidad de compartir saberes y conocimientos con señora, y allá tuve la oportunidad. Allá Llanaje es un territorio de que las personas viven mucho del camarón, hay mucho camarón, y hacemos un delicioso atollado de camarón con arroz que es espectacular. Entonces estamos hablando de un delicioso atollado que tendremos que ir a comer, María Dilma. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Jensi Adriana Montaño tiene la palabra. Y Albeiro Sosa también. Entonces, Jensi, luego Albeiro. Adelante. Hola, buenas noches. Al igual que Edilma, hice un técnico en cocina en la escuela taller. Y pues me parece muy gratificante de que se resalte pues el trabajo que ha venido realizando Edilma principalmente y la escuela taller como tal, ya que pues todo lo aprendido en la escuela me ha servido incluso para solventar mis gastos acá en Bogotá. Entonces pues me parece fundamental seguir implementando pues todo ese conocimiento, ya que eso nos permite obtener recursos y además pues nos permite lograr y pues además de cumplir nuestros sueños. Muchas gracias. Pues súper, felicitaciones para ti también, hola, María. Hola, Jaycee, le mando un beso y qué alegría que sea. Somos ingresadas de la escuela taller, de verdad. Hola, muchas gracias. Para mí es muy gratificante, Jaycee, eso me cambió mi vida porque hace 3 años atrás yo fui trabajadora. Ganaba un salario mínimo y hoy día estoy manejando como gerente de la estación de Palomino y para mí en ese momento es un honor de compartir mi historia en la Universidad Nacional. Lo voy a contar, voy a salirme del contexto y una anécdota que lo viví cuando trabajé en la escuela taller, cuando trabajé en el Hotel Escorales. Cuando apenas llegó la Universidad Nacional a Tumaco, viví esa experiencia y tuve la oportunidad de atender al rector que habían enviado y él me regaló los 80 mil pesos para comprar el PIN y ingresar a la escuela taller. Lo hice 2 veces y no pude.
la vida, el destino, algunas veces uno quiere algo y el destino no tiene deparado para otras cosas. Y entonces yo quería estudiar contabilidad y finanzas o administración de empresas. El doctor me dijo, cuando llegues a Bogotá, allá te apoyamos. Pero mire, el destino me tenía para otras cosas. Ahorita quiero seguir estudiando gastronomía. Quiero enfocarme más en la cocina. Y la verdad es que hoy, y muchísimas gracias, Farley, muchísimas gracias, doctora Amanda, por esta participación. Para mí es un honor y una honra de ser panelista para muchos estudiantes de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. No, al contrario, María Dilma, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por estar siempre dispuesta, muy dispuesta con la Universidad Nacional. Para nosotros, como te dije, es un honor tenerte con nosotros, que nuestros estudiantes vean todo ese camino que te trazaste. Sí, querías entrar a la Universidad Nacional, luchaste. Mira, mire, dos oportunidades, pero como dices tú, a veces el destino y el universo le tienen a uno otras cosas. Bueno, los estudiantes que lograron pasar y que están en la universidad, pues métanle el hombro a esa oportunidad que tuvieron y que el universo los puso ahí, ¿cierto? Y María Dilma le está metiendo el hombro a la oportunidad que puso el universo. Ella, yo la admiro muchísimo porque siempre está pensando en proyectos, siempre está pensando en una cosa, en la otra, y está en el restaurante y ella es maravillosa. O sea, de verdad, eso es lo que necesita el territorio. Así hacemos las transformaciones sociales. Cada uno con una fortaleza, cada uno con un campo de desempeño, cada uno con una visión diferente, pero todos aportando a ese desarrollo territorial, local, regional, nacional, que en últimas todos somos país, todos somos Colombia. Y con cada granito de arena y con cada cosa que hagamos, contribuimos al desarrollo de nuestro país. Pero sobre todo, con todo lo que hagamos y que lo hagamos bien y con mucho amor. Y eso es lo que la Dilma nos muestra, hacer las cosas bien y con amor. Yo te digo, para mí es un gustazo que estés aquí con nosotros. Yo no sé si hay más manos levantadas, y si no, a ver, manitos levantadas, no veo más. Profe, manos. En este momento son un montón de aplausos a ti, María Dilma, tenemos un montón de comentarios, te dicen qué talentosa, valiente y fuerte eres admirable. Entonces, pues realmente, tranquila, nosotros queremos es verte como siempre te hemos visto, empoderada, eres un gran ejemplo, realmente, pues todos quienes tenemos el gusto, el honor de conocer todo tu trabajo, tu esfuerzo, y para nosotros es un honor muy grande, de verdad, tenerte aquí. Pues, y muchos aplausos, te los mereces, eres nuestra panelista número uno. Esta clase se trata de eso, de que nosotros no solamente enseñemos los profes de la universidad, y ya en algunas mesas del PLEI, cuando construimos el plan de desarrollo con visión 2034, los líderes del territorio nos decían, pero es que es muy gracioso, ustedes vienen a enseñarnos historia, ustedes vienen a enseñarnos cultura, ustedes vienen a enseñar lo que nosotros sabemos mejor, y tienen razón. Entonces la universidad dijo, bueno, y nosotros dijimos, vamos a hacer una cátedra en la que nuestros principales profesores sean los sabedores, los líderes, las lideresas del territorio. Y bueno, esto para nosotros ha sido grandioso porque lo que aprendemos cada que nos conectamos con ustedes es maravilloso. Está Albeiro Sosa levantando la mano. Albeiro, tienes la palabra. Muy buenas noches, como ya mencionó mi nombre. Una pregunta para María Dilma. ¿Cuánto tiempo trabajó en el Hotel Los Corales y qué tanto aprendió, por lo menos de algún plato, que tenía alguna duda o algo así? Hola, Albeiro. Muchísimas gracias, de verdad. Qué pena por las lágrimas. Tengo muchas emociones y huepuchicano. trabajé 7 años en Hotel Los Corales. Fui mesera y una de las mejores meseras del Hotel Los Corales. Cuando llevaba un plato a la mesa, me decían delicioso, y además de eso ganaba muchas propinas, que también gracias al Hotel Los Corales y a ese trabajo
conseguí mi primera casa que tengo en el centro de Tumaco por la estación de palo de policía y una moto y muchas cosas. Y tenía una, había una cocinera buenísima que se llama Mercy Valencia. Yo le decía, Mercy, este cliente le mandó a decir que esos platos estaban deliciosos. Mercy, montese su restaurante. Yo le dije, porque usted se monta en su restaurante y le va bienísimo. Yo le decía a ella. Y entonces yo, cuando llegaba la quincena, le decía a Mercy, ¿cuáles son los ingredientes de esos productos? Entonces yo lo escribía, iba y me iba para el comercio y, pues, y compraba los ingredientes y lo hacía en mi casa. Y después le decía a Mercy, ese langostino al ajillo me quedó espectacular, es deliciosísimo. Y empecé yo a publicarlo en el Facebook y en mis redes sociales. Y le confieso algo, que empezaron a escribirme y empecé a hacer comidas para eventos, matrimonios. Y empecé, cuando me quedé desempleada, a vender arroz con leche, ensalada de fruta, en mi motico. Mis primeros clientes empezaron a ser los pescadores, que aquí tenemos un puente que se llama Puente del Medio, del Morro, perdón. Y ahorita han hecho el malecón, pero antes ahí llegaban los pescadores a vender pescado. Y yo les llevaba bisté de carne, bisté de pollo, a 3,000 pesos yo vendía la bandejita. Y ahí aprendí también, fue una vez también, aparte de la escuela taller, aparte también los corales, con excelentes cocinera, excelente maestra también en la cocina. No, pues miren el ejemplo. Yo siempre digo que cuando se quiere, se puede. Y eso es lo que lo hace a uno, eso es lo que lo construye, eso es lo que lo enriquece. Claro, hacer las cosas, hacerlas con amor, y en cada oportunidad que uno tenga de aprender, aprender. Aprender, sí. Yo le recomiendo mucho a mis estudiantes eso, aprendan, y cada que tengan la oportunidad de hacer algo, háganlo con amor, con dedicación, con pertenencia, con ética, tratando de hacer lo mejor que puedan. Recuerden que a uno el conocimiento nadie se lo quita. Lo único que jamás... ¿Cómo? Le confieso algo, hoy en día mi compañera Mercy, que ya no trabaja más, ya no trabaja en los canales, y ahora ya ella está descansando y me mira y se sorprende. ¿Por qué? Porque yo inicié de mes en los corales y ahorita soy la cocinera mayor del restaurante Palomini con el restaurante. Claro, felicitaciones. Y eso es maravilloso. A uno el conocimiento nadie se lo quita. Lo único que jamás va a perder uno es el conocimiento. Y además de eso, hacer las cosas mucho con amor y pasión. Y se siente, se entrega ese amor. Así sea para un plátano sancochado, así sea un plátano sancochado, un arroz, hacerlo con todo el amor y la pasión, y verán que das un plato exquisito y delicioso. Así es. Bueno, hay muchas expresiones de afecto, de felicitaciones, de ese es mi ejemplo, eso es muy bueno para nosotros que estamos empezando. Muchos estudiantes se han manifestado, ya te pasaremos todo lo que escribieron para que lo leas con más detenimiento. Bueno, y acá tenemos unas preguntas. Aquí dice, ¿qué ha sido a Angie Samari Mosquera? De la sede Bogotá, ella pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir al momento de emprender el restaurante, al momento que solo hacer platos típicos de la región? Lo más difícil, lo que ha sido como emprender, no es fácil. Hay que ponerse los pantalones bien puestos. Hace un año me extorsionaron, me llamaron, y la verdad que quería dejar todo tirado, porque vivimos en una, también tenemos un problema bien grande del conflicto,
y hemos vivido también el conflicto. Entonces, cuando yo tuve también una cafetería por allá, por el centro de Tumaco, y en esa época de diciembre fue muy tenaz. Mataron a Cheo Gordra, mataron a varias personas, dizque por extorsión. Y entonces, en el momento que me extorsionan, se me vino todo eso a la mente. Y lo primero, yo tengo un niño y yo dije, mi hijo, prefiero no tener nada. Yo dije, prefiero estar como estaba antes. Y entonces me llamaron, me dijeron que no dijera nada, que no querían que yo me fuera. Y después yo no vine al otro día a trabajar. Me llaman de nuevo y me dice, sabemos que usted no está, estas son sus 5 trabajadoras, y si usted no llega, podemos tirarle una bomba a su negocio. Entonces yo me asusté, yo me paniqué, yo cogí mucha valentía y yo le dije a los compañeras, yo mañana voy a retirar esos 3 millones que pidieron y voy a enfrentar, quiero verle la cara a la persona que quién va a recoger el dinero. Y así fue, pero al otro día yo compré tiquetes y me fui a Cali. Por un mes estuve en Cali. Allí en Cali puse la denuncia. Me atendieron muy bien. Un tío me dijo, no, María, no se quede callada, denuncie. Pusimos la denuncia. Y después volví acá y después me dijeron, María, la robaron, eso fue de la cárcel. Aquí siga trabajando, no le va a pasar nada, y aquí estamos, gracias a Dios. No contesto llamadas, números desconocidos, y no, y aquí estamos trabajando con la bendición de Dios. Amén. Sí, Dios le abre a uno los caminos, como dices tú. Bueno, otra pregunta dice, bueno, hay una niña, Angie Sofía González Hurtado, ella es de la sede Palmira de Ingeniería Ambiental. Ella dice, maestra María Dilma Palomino, doy por hecho que la comida del Pacífico es tan curiosa, original y deliciosa. Además, se replica espontáneamente. Lo digo porque soy de Buenaventura y mucho de lo que mencionaba se hace acá. Bueno, sí. Ella entonces es un aporte que nos hace Ángela también para que sepamos también lo que se prepara en Buenaventura. Juan Camilo, dime. Doy un aporte ahí y, sí. Y el Pacífico colombiano, todo el Pacífico, estamos conectados, somos de verdad. Estuve en Buenaventura. Con las cocineras de la Plaza Luz Eladio López, y de verdad que somos familia, somos unión, tenemos ese mismo sabor, esa misma conexión en nuestra cocina. Así que te mando un saludo, y de verdad que la cocina del Pacífico es de parte de sabor, es magia. Bueno. Acá tenemos más preguntas, dice Juan Camilo Miranda Aguirre, de la sede Tumaco, de Ingeniería de Sistemas, dice, maestra María Dilma, la historia de la profe es una historia de superación personal, nos sirve como ejemplo de superación para los que estamos empezando. ¿Qué estrategias se pueden implementar para evitar que esos saberes, tradiciones y gastronomía se pierdan? ¿Qué estrategias se puede implementar? El no egoísmo. Cuando somos egoístas, nos llevamos a la tumba cuando nos miramos esos saberes. Pero si lo compartimos, como está pasando en estos momentos, en estos espacios, lástima, como dice el maestro Nésimo, es bonito de que si pueden tener la oportunidad de venir y llegar acá a nuestros lugares, les abrimos las puertas y les compartimos nuestro secreto, porque así como a mí me han venido enseñando, así también tengo que dejar yo esa huella. Yo creo que hay, estamos hablando, y en muchas mesas de trabajo acá en la región se habla de esa pérdida de la cultura y cómo la rescatamos, cómo hacemos que esto no se rescate. Tú has dado un elemento fundamental, y también dices, abro mis puertas, así que también podríamos preparar unos cursos, compartirlos. Me imagino que
¿Sabe qué? Dilo. Nos hemos compartido curso de cocina del Pacífico con la Universidad Mariano Moreno, con la Universidad Mayor de Antioquia. Y estuvimos en la Universidad Ego de Cali, ajá, en cocina, en el curso de cocina del Pacífico. Bueno, pues vamos a preparar uno a futuro con la Universidad Nacional de Colombia. Oscar Alexander Herrera Chipatecua, de la sede Medellín, está en Ingeniería Física. Pregunta, ¿cuál es el plato que recoge más historia dentro de la cultura del territorio? Y muchas felicidades por el éxito en su emprendimiento gastronómico. Para mí, el plato que recoge mucho en nuestro territorio puede ser para mí el arroz marinero. ¿Por qué el arroz marinero? El arroz marinero consiste, sus ingredientes son camarones, tiene también, está con mucho molusco, acá hay manglares donde se sacan conchas, pateudro, mejillones, chiripiangua, y entonces en ese arroz hacemos la conexión también de nuestro, de nuestra manglares y mar y de nuestros territorios y la hierba de azotea. Puede ser, ¿no? Bueno, aquí había otro justamente que otra pregunta que complementaba la anterior de Iván Santiago Vidal Muñoz. Él dice, ¿cuál es el plato que representa más esos conocimientos ancestrales? Entonces, pues... Uno de los platos que también llevo de mi ancestro es el tapao de pescado. ¿Por qué? Porque lleva el plátano y el pescado de mar, porque somos mar y tierra y la hierba de azotea. Y con ese tapao de pescado, mi mamá antes de, a las 6 de la mañana, antes de ir a trabajar, formaba el fogón y nos dejaba de desayuno ese plato. ¡Qué delicia! Bueno, Laura Valentina Rodríguez Requene, de la sede Tumaco de Ingeniería Ambiental, pregunta, en una palabra, ¿cómo definirías esta hermosa experiencia que te ha brindado la vida? ¿Por qué a medida que te miraba hablar sobre este tema de la gastronomía, realmente pude notar la gran satisfacción que ha tenido a la hora de expresarse? Y por mi parte, muchas felicidades y respeto hacia su persona. Entonces, en una palabra, ¿cómo definirías esta hermosa experiencia que te ha brindado la vida? Muchísimas gracias, qué bonita, gracias por esa pregunta. Y para mí, en una sola palabra, para mí sería como resistencia. Resistencia. Hemos pasado por muchos caminos y al final del camino hay que tener fe y avanzar. Así sea, si nos caemos, tenemos que tener esa resistencia para seguir avanzando, porque el camino de la vida trae muchos atajos cuando vamos por el monte y hacemos un sendero y tenemos que pasar por esos atajos y tenemos que tener esa resistencia y esa sabiduría, que siempre esa sabiduría de nuestros ancestros, de nuestra mamá, que nos hablaba, de nuestro abuelo, porque la vida es así. Gracias, qué bonita pregunta. Bueno, ahí está. Bueno, acá tenemos una pregunta muy interesante. Dice, puede ser gracioso, pero me gustaría saber si es cierto esto que afirman muchas personas que son fieles a sus tradiciones, sobre todo mujeres. ¿Es verdad que la carne salada, cualquiera sea su tipo, no se daña aunque esté fuera del refrigerador? Es verdad. ¿Por qué? Porque esa fue una manera de conservar de nuestros ancestros. Pero tiene que estar seca, ¿no? Que no vaya a estar mojada. Tiene que estar seca. O sea que le adicionan la sal precisamente para deshidratarla. Entonces, ajá, y conservar. Y claro,
si la deshidratamos no le queda nada de agua y entonces supongo que ya en ese estado no se daña. Ah, ok. Bueno, entonces acá tenemos otras preguntas. Dice, bueno, ¿cómo transmitir? Este es Dylan Daniel Figueroa, de la sede Palmira de Ingeniería Agronómica. ¿Cómo transmitir el sentido de pertenencia por la riqueza y la cultura del litoral pacífico a las futuras generaciones? Con amor y enseñanza. Es que es bien, yo creo que estamos en un punto en que es un poco difícil este trabajo, ¿no? Porque tenemos unas nuevas juventudes, unas nuevas, nuevos jóvenes que se enfrentan a otras temáticas, que ven otros desarrollos, el desarrollo tecnológico, unas nuevas expresiones musicales, y ellos de todas maneras, pues todo joven es curioso y quiere estar en el otro entorno, olvidando tal vez un poco su cultura. ¿Cómo hacer para que no se pierda? Yo creo que es un trabajo también de todos, ¿no, maestra? Así como usted dice, con amor, con dedicación, poniendo todo el esfuerzo y tratando de no ser egoísta, de transmitir nuestros conocimientos, pero también necesitamos de parte de los jóvenes disposición. Y yo creo que eso es como una bola de nieve, ¿no? Entre ellos deben animarse también. Cuando hay uno que ve al otro que está en el grupo de danza, cuando hay uno que ve al otro que está en el grupo musical, cuando hay uno que ve al otro que está haciendo un trabajo social, cuando hay uno que ve al otro que está fomentando o aprendiendo gastronomía, yo creo que ahí también es esa bola de nieve que va contagiando a los otros. Y creo que tenemos un trabajo bien duro de concientizar y de animar a muchos a que esta cultura y este conocimiento ancestral no se pierda, ¿no? Bueno, tenemos, aquí hay otra pregunta, ¿cuáles son las estrategias que se está implementando para hacer? Mira lo que te dice María Edilma. ¿Cuáles son las estrategias que se está implementando para ser más exitosa de lo que es? Es decir, hola. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Cómo te estás perfilando? Qué bonita también pregunta. ¿Cómo me estoy perfilando? Nutrirme más en conocimiento, de aprender, de educarme más. Mi proyección es también a futuro abrir sedes en Pasto, en Cali, en Medellín, me encantó Medellín, en Bogotá, y poner como una sede de cocina del Pacífico. Súper, felicitaciones. No, pues mejor dicho, donde el restaurante me quede más cerquita, ustedes se imaginan, voy a salir rodando. Pero bueno, aquí tenemos, Cátedra Nacional está pidiendo la palabra. Parry, tienes la palabra. Muchas gracias, profe. Y bueno, realmente todo lo que hemos venido escuchando de la maestra María Dilma, has hablado, primero quería enfatizar de que eres la dueña del restaurante, no solamente es la gran cocinera del restaurante de la estación de Palomino, sino eres la dueña y has tenido que venir también aprendiendo de cómo gestionar, administrar y gerenciar, porque tú eres la gerente de este restaurante y estás generando empleos, como lo mencionaste al inicio. Entonces, primero, como que puedas enfatizar en esa parte. Y segundo, habíamos hablado en algún momento, por ejemplo, la importancia de algunos platos típicos que de pronto no se han escuchado en otros lados, como por ejemplo la bala. Si tú nos puedes contar, ¿sí?, de qué se trata, por ejemplo, este plato de la bala, y no sé, como si nos puedes mencionar qué tipo de pescados, por ejemplo, también se encuentran en tu restaurante. Y otra cosa que es sobre las hierbas de azúcar. Ok, listo. La bala de plátano consiste en cocinar el plátano en agua y un pizca de sal a su gusto, y lo maceramos.
lo golpeamos en una piedra grande que se saca del río madre y una piedra pequeña y le damos y queda como un puré, pero del plátano. Y eso lo podemos rellenar, fritar o comerlo en un encocao de pescado o en un encocao de concha, en un encocao de pescado, que es deliciosa. Además de eso, tiene una textura muy suavecita. Entonces, nuestros viejos, cuando tenían 70, 80 años, que se le caían sus dientecitos, siempre ellos hacían su bala de plátano. En nuestra cocina, en el restaurante de la Estación de Palomino, los pescados que más vendemos es el pargo y la pelada. Lo tenemos en diferentes presentaciones, como tapado de pescado, como ya lo he mencionado, frito y después encocado. Tiene un proceso que lo fritamos y después le echamos el encocado. El encocado consiste en coco, se saca el agua, primero se saca un zumo de coco que antes nuestras abuelas lo sacaban con la mano. Y después se saca el agua de coco. ¿Pero qué le llamamos zumo de coco? Porque tiene la textura más concentrada. ¿Y por qué le llamamos agua? Porque al segundo agua ya no viene más con esa fuerza del coco. Entonces, con eso le agregamos a cualquier proteína de mar. Y es más sus ingredientes y sus hierbas de azotea. ¿Qué hierbas de azotea utilizamos? El orégano que tenemos sembrado, también lo sembramos porque siempre trae raíces. Entonces no tiramos las raíces a la basura, sino que lo sembramos. La chillán y la chillangua. Acá tenemos estas dos hierbas que son nombres propios de acá de la costa pacífica nariñense, porque en otros lados le llaman el cilantro cimarrón. En otros lados, usted va a Cali, va a Bogotá, va a una plaza y lo consigue como cilantro cimarrón. Y esas son hierbas que tienen mucha aromatización, mucha fuerza, y esas son las que le da ese toque, ese secreto a nuestros encocados. Justamente, Farley, yo tenía anotado aquí también lo de la bala, porque yo nunca he podido probar la bala, y yo siempre he escuchado que hablan de la bala, y yo, bueno, pero ¿qué es eso? Entonces, Albeiro también levantó la mano, ya la voy a bajar. Y también quería preguntarte qué otros condimentos y hierbas, porque siempre nos hablan de chirará y de la chiguanga. Pero bueno, yo decía, ¿y qué otras hierbas pueden utilizar y qué otros condimentos? Entonces yo orégano, utilizamos también el orégano, la albahaca negra, que también le da un sabor a nuestros productos, el achote, la cúrcuma, acá también en nuestro territorio compro la cúrcuma en la Y. La Yea, que en Tumaco es un sitio donde llegan las gentes que vienen de veredas con sus productos naturales, y ahí donde se concentra y ahí donde uno consigue esos productos. ¿Y qué tal el ajo, el comino, estos otros condimentos, si los usan o no se usan? Lo que pasa es que tengamos en cuenta que tenemos productos que son de nuestro territorio y otros productos que vienen de la zona andina. Entonces, nosotros siempre utilizamos acá con todo. Yo utilizo también el cilantro para los ceviches, el tomate. A mí me encanta mucho la cebolla larga para los encocados, para los tapados. Ya para ceviche, la cebolla cabezona, la morada, tiene mucho más sabor y mucho más fuerza. De acuerdo. El pimentón, es importante. Hay un secreto. La gran diferencia de cocinar con pimentón y tomate. El tomate es muy delicado.
Entonces siempre también ahorita nosotros utilizamos mucho el pimentón, que le da ese color y ese sabor. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay más preguntas en el auditorio. Voy a mirar a ver si acá tenemos más en el chat. Acá está Holman. Joani ha levantado la mano. Adelante, Holman. Muy buenas noches. Mi pregunta es en cuanto a la preparación de alimentos. ¿Qué diferencia hay cuando se prepara un alimento con el, no sé si estoy mal, ¿no? Con el achiote que es producido de manera natural en comparación con un condimento artificial? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a sabor, textura? Hola, Holma. Es una gran diferencia, claro que sí. Tenemos sabor y además textura. Cuando cocinamos con el achiote, que es natural, te da una textura de los encocados en especial como zapotica. Además de eso, te da un sabor como enmaderado. Y además de eso, es mucho mejor porque también es un producto natural, que casi no vas a sentir como ese daño en tu estómago. A cambio con el color, que es un condimento artificial, no tiene ese sabor, te da una textura como más coloreante, que inclusive usted lo utiliza con las manos y te mancha feísimo. Entonces hay una gran diferencia, textura, sabor y hasta de olor. Y es muy saludable. Y inclusive el achote en nuestra zona del Pacífico no solamente es bueno para nuestra comida, también tiene un efecto para la salud. Por ejemplo, las personas que sufren de las amígdalas, se pone el achote en agua, se pone agua hervida, se echa el achote y se hace gárgaras. Nuestros hierbas de azotea tienen un gran misterio. No solamente son para la cocina, también hace parte de la parte saludable. Por ejemplo, la chillangua se hace una fusión para la desinflamación del estómago. Tenemos también, acá le traigo la cañagria. La cañagria utilizaba nuestros antes, a mí me desparasitaron con la cañagria, el ajo macho y también esa hierba que se llama, es una hierba que se da acá en el territorio y se da en las casas en el monte, inclusive hoy yo la conseguí y mi hijo me dijo, mami, eso es un monte. Le dije, no, hijo, esa hierba lo utilizaban nuestros abuelos para desparasitarnos, para cuando teníamos dolores de estómago. La verdolaga, sí, señorita. La verdolaga es para desparasitar. Albeiro Sosa tiene levantada la mano. Entonces, démosle la palabra a Albeiro. Buenas noches, otra vez yo, pues. tenía otra pregunta. Escuché mucho de platos típicos y todo. No sé si es un plato, bueno, para mí es un postre. ¿Sí sabe la preparación del envuelto? Claro, es un postre que para mí es muy misterioso, te confieso, Albeiro. ¿Por qué? Porque el envuelto acá yo siempre lo miro a señoras como cristianas que pasan por nuestras casas y gritan envueltos, envueltos con su falda. Y sí, porque es como, bien, inclusive, el envuelto lo venden en la mañana y nosotros cuando no teníamos nada que comer, comíamos un envuelto que es salado porque lo hacen dulce y salado, y una tacita de café. Y con eso pasamos en esa mañana. ¿Cuál es el proceso del envuelto? ¿Cómo se le dice? Con el molino, molemos el maíz,
después que se muele el maíz, se hace, se cola y se pone a cocinar esa masa. Se hace, se pone a cocinar y después que ya esté bien cocido, se pone en su hoja. Y ahí usted coge y lo dobla. Hay envueltos salados y envueltos dulces. Los dulces siempre tienen una característica que le echan un poquitico de queso. Bueno, María Cristina Narváez está levantando la mano. Adelante, María Cristina. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta y es relacionada con lo que habían hablado de la bala. Yo soy indígena agua y pues en mi pueblo eso es un pues como algo que se prepara a diario. Yo sé hacerlo, pero mi duda es como la comunidad afro, ¿cómo la hace? ¿Tienen alguna preparación en específico? Porque pues en mi pueblo realmente es solo que uno cocina el chiro o guineo y luego lo maja en la piedra, pero sí. Fuera de eso, ¿en su comunidad tienen alguna otra forma de preparación? La misma, acá es el plátano jertón, como uno le llama, se pone a cocinar en agua y se echa una pizca de sal para que le dé sabor y se masara en la piedra. Y uno la puede acompañar con pescado, con lo que usted quiera, o se puede también rellenar de queso, de lo que usted quiera. Otra pregunta, mire cómo es nuestra cocina, porque nuestra cocina está rasgada, lo indígena, afro, porque Tumaco es tierra de indios, y está rasgada nuestra cocina. No, qué interesante compartir esa preparación, ¿no? Es muy bueno. Me hicieron acordar de las marranitas que preparan en el Valle del Cauca, que también es con plátano, pero relleno de chicharrón. Entonces. Y así mismo. También esas margaritas en el Ecuador son muy famosas. Holman, Giovanni, adelante. Quería hacer una pregunta, no quería quedarme con la duda. Tranquilo. En lo que nos has podido comentar, ¿tienes conocimientos en la preparación de platos típicos de la región, ¿no? Puede ser en torno a comida de mar y todo lo que has dicho, pero tenía la pregunta en cuanto a preparaciones de comida donde haya implicaciones de peces de agua dulce, ¿qué platos puedes preparar? Ya sea como peces como el sábalo, guacuco, gualajo, etcétera. Tienen diferentes nombres y también dependiendo de la región. Hola, Jorma. No he tenido, ¿para qué mentirle? No puedo mentir, no he tenido la oportunidad de cocinar un pescado de agua dulce. Todavía no he tenido ese privilegio. Eso está en las estrategias futuras, María Dilma. Porque hay que es que la vamos a internacionalizar. Bueno. Mire que... cuando fue lo de pandemia, después hubo un paro y no podíamos atender, teníamos que cerrar los locales, los negocios. Me tocó ir a tener la oportunidad de subir hacia la vía que queda antes de Tangarial. Hay una vereda que se llama Zapotal y eso queda en el río Caunapí. Y todas las mañanas nos levantaban con un tapao de plata, de banano, no plátano, banano, y unos pescaditos de agua de río que eran espectaculares. Me encantan esos desayunos que nos levantaban allá en Zapotal, en el río Caunapí. Ok. Oye, y hablando de todo, ¿tú has escuchado un pescado que se llama champeta? No, tampoco no lo escuché. Yo lo escuché en el Chocó. Y era muy rico, pero yo en otros, acá yo pregunto que cuál es el pecado de champeta y todos me dicen champeta, o sea, no sé, de pronto tiene otro nombre acá en Tumaco,
En Tumaco tenemos de tipos de pescado. Tenemos gualajo, camiseta, dróbalo, burique. Para mí el preferido es el burique, que es de carne negra, deliciosísimo. Al profesor John Joseph también le encanta el burique. Ese para mí es el mejor. Y la camiseta me gusta porque es suavecita la carne blanca. Tenemos la lisa, la palometa, tenemos diferentes variedades acá en nuestro territorio de pescado. La plu con pla plumuda. Sí, señora, ajá. El bagre es delicioso en sancocho. Un sancocho de bagre, mata guayabo, como dice acá en Tumaco. Lo levantan. Yo le estaba diciendo que aquí dice picuda, corvina, pargo, ajá, plumuda, lenguada, la pelada, el bagre, el pargo, la plumuda, la palometa, lisa. Y bueno, yo he probado uno que se llama, hasta gobio, gobio no lo conozco, burique, chere. Mire, la chere es un pescado también deliciosísimo. La chere me lleva a mi infancia porque mi papá vivía en la playa atrás del colegio ITPC. Y allá la chere, Dios mío, uno la miraba ahí debajo de las casas. Y ella tiene una particularidad de su hueso. El hueso de la chere es azul y es largo, parece como la picuda. Es larga. Ajá. Sí, a mí qué día me sirvieron un plato donde las cosas, como lo de la cola, era como azul. Y yo dije, ay, tan raro, sí. Este pescado está como contaminado. Pero ¿cómo es que ese se llama chere? Ah, ok. Sí, ese chere. Bueno, ajá. Y acá acaban de escribir pejeloro. Pejeloro también. Cajero. Uy, hay uno cajero, imagínense. Está picuda, rayado, cajero, ojito, ojón, Nemo. Están poniendo Nemo. No, y esos tipos de pescado, esos son tienen mucho más sabor que el pargo. Claro. Por ejemplo, aquí en el restaurante la mayoría de los clientes piden espargo pelada, pero los pescados más deliciosos son los que están escribiendo esos jóvenes aquí en el tambuco. El tambuco acá en nuestro territorio no se come. Dicen que lo importan a China, el tambuco, pero acá en nuestro territorio tienen que hacerle un proceso, inclusive allá donde yo compro, ¿cómo se llama? Los productos de Don Lastra. Hoy en día, cuando yo era muy niña, el tambuco no se comía, pero acá en las pesqueras lo alinean muy bien alineado y lo sacan para Bogotá. Ok, acá han escrito cotudo, canchimala de baba. La canchimala. Ese es un pescado de una carne muy suavecita. Tienen unos procesos, esos pescados de baba, que hay que alinearlo. Otra cosa, tenemos también lo que es el pescado, que es la lisa. La lisa, hay que, nuestra cocina del Pacífico, tenemos que tener una muy manufactura de preparaciones. ¿Por qué? Porque esos pescados traen unos gusanitos en medio de los huesos. Por ejemplo, la picuda tiene eso. Hay otro pescado que trae un cucatón sobre los cachetes. Y hay que saber la línea. El pateburro trae en forma de una lombriz que hay que saberla alinear. La concha, hay que sacarle el frío a la concha para cuando las personas vayan a consumirla no le dé el cólico. Entonces la cocina del Pacífico también tiene su particularidad,
su proceso, como se dice. Su trabajo. Hay que saberla alinear. Sí, han escrito Canchimala, Globo, Buriche, el Chere ya hablamos, el Alguacil. Ah. ¡Ay! El jurel es riquísimo. Parece al atún. Sí, señora. Sí, yo qué día comí. El atún también me encanta, hoy muy delicioso. Uh-huh. Frito, ¡ja! Frito, uy, es delicioso. ¿Sí? Dice la albacora. Ay, y aquí escribieron carita. Yo comí carita, es delicioso. Y también sí, comí señora. Manteco. Aquí escribieron lenguada. Bueno, Corvina es más. La botellona también es una de mis preferidas. Uy, la botellona es mejor que, ¿sí? Para mí es mejor que la pelada. La botellona. Pero pasa algo, María. Resulta que uno quiere pedir estos pescados en los restaurantes y no los encuentra. O sea, realmente yo los he probado. ¿Y sabes por qué? Porque no son tan comerciales. Entonces, ¿qué hace uno como restaurante? Le da más salida a lo que más se vende. ¿Qué hay que hacer? Hay que dar también tal a conocer. Por ejemplo, tenemos la feria gastronómica. El 29 inicia aquí en Tumaco. ¿Y qué yo voy a dar? Unas presentaciones de patacones con ceviche de pescado. ¿Y qué pescado voy a preparar con el burique? Esa es muy buena idea, pero yo creo que ustedes también en los restaurantes deberían tener esa opción. Los platos que todo el mundo pide, Corvina, Pargo, Pelada, que realmente uno se cansa de eso, y tener esa opción, digamos, como más cultural. Yo un día le pregunté a alguien, venga, pero dígame, ¿aquí no hay un restaurante así común que me vendan otra cosa? Y entonces fuimos por allá a un restaurante donde probamos el burique y otros pescados. Pero realmente debería existir esa opción también. Esos pescados no se dañan en el refrigerador. Ustedes lo tienen como opción y lo pueden ofertar. Y yo creo que la gente estaría gustosa de probar toda esa variedad, porque uno dice, ay, yo he probado ese, yo he probado ese, yo he probado ese. Y uno también puede decir cuál le gusta más, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo se nos va acabando. Una pregunta, y es la siguiente. ¿Ustedes cómo hacen precisamente para mantener ese pescado fresco en su restaurante? Me imagino que ustedes no tienen refrigeradores grandes. ¿Quién los provee? ¿Cómo hace esa contratación o cómo les llega a ustedes ese material de trabajo? ¿Y cómo solucionan la situación de las vedas? Porque yo sé que hay vedas, pero uno pide ceviche de camarón y siempre hay. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un poquito como para aprender. Por ejemplo, acá apoyamos a los pescadores. Cuando ya nos llega el pescado fresco, los aliñamos y no compramos mucho. No compramos demasiado, solamente tenemos una cierta cantidad de compra para que así mismo cuando llegue, mandemos un plato a la mesa, se sienta esa textura y ese sabor. Por ejemplo, hace 5 días me llegó pargo, y me llegó un pargo que se cría al lado del manglar, porque también hay diferentes tipos de pelada. También hay diferentes tipos de pargo y me llegó el pargo que se cría al lado del manglar, que su piel no es roja, sino que viene siendo negra y su cola es amarilla. Y ese pargo estaba fresco y ahí sí, cuando llegan los clientes se le ofrece, se le muestra y se le habla y le dice, mire, ese pargo nos llegó fresquito. Hoy, por ejemplo, conseguí camarón fresco y calamar. Entonces, hoy tuvimos también una salida de producto y se le sentía a las personas que había un producto también fresco, da más sabor también,
y la textura es muy diferente. Sí, completamente de acuerdo. Es que el pescado fresco tiene un sabor diferente y es precisamente porque el que tienen que almacenar también le tienen que echar preservativos, ¿no? Porque si no se te daña, sobre todo cuando lo vamos a mandar no. a otra región del país. Cuando se comercializa y se manda a otro lado, sí hay que aplicarle un poquito de algo para que no se dañe. Pero por eso es la ventaja de uno poder consumirlo fresco, ¿no? Y vienen, aquí nos llegan muchos clientes que vienen de Bogotá y nos dicen, pero mire que así en Bogotá no sabe igual. Lógicamente que no va a saber igual, porque como tenemos cerca el mar, del mar a la olla, el coco de acá es muchísimo mejor. Acá, pues así me pasó, estuvimos en un evento en la Universidad Ego, en Cali, y nos tocó, le hizo a los jóvenes que rasparan el coco y le sacaran el zumo, y que le sacáramos el zumo, y créalo que sacábamos el zumo y no salía leche de coco. ¿Qué alternativa le di? La experiencia que tenemos, porque nosotros también compramos el coco y lo guardamos a la nevera, pero después tenemos que calentar agua y pasarlo sobre agua. Y esa práctica me tocó llevarla con los compañeros para ahora sí sacar el zumo del coco. Y ustedes lo sacan con mucha facilidad y uno sufre. Bueno, ajá. No sé si tenemos más preguntas, comentarios, aportes. Ya se nos va finalizando el tiempo. Queremos expresarte de nuevo nuestro más grande agradecimiento, María Dilma, por tu participación en esta sesión de la cátedra. Para nosotros es muy valioso aprender de primera mano todas estas experiencias, todo este conocimiento ancestral. Veo muchísimos aplausos, 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 aplausos. Me uno a esos aplausos y espero que... Gracias. Y espero realmente que algún día podamos hacer una práctica, una actividad de estas con nuestros estudiantes en la sede. Bueno, acá también muchos expresan su agradecimiento, otros dicen me encantó, otros dicen muchas gracias. Bueno, de verdad, eso ha sido muy, muy bueno para todos nosotros, al igual que a don Onésimo González y a María Dilma Palomino, nuestros más sinceros agradecimientos. Es un honor haberles tenido como panelistas el día de hoy en esta cátedra que denominamos Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Pacífico Colombiano. Muchísimas gracias, doctora Amanda. Muchísimas gracias, Farley, por tenerme hoy en esta bonita, en este bonito conversatorio. De verdad, para mí fue muy emocionante, se me llenó muchos sentimientos incontados, porque aprecio mucho y muy agradecida a la Universidad Nacional, porque siempre también me han tenido presente y me apoyan también con este bonito emprendimiento. Y a los jóvenes, el mensaje es que le envío de que se vale soñar, de que sigan estudiando, de que no bajen sus sueños, que sigan esa meta que tienen, que se vale soñar, que sí se puede, que lo más importante en esto es adquirir el conocimiento para poder llenar sus objetivos, sus proyectos que tengan en el camino. Y que por nada del mundo, que sigan, que aprovechen esta gran oportunidad. Yo tuve en cualquier momento de mi vida, como lo mencioné, de ingresar a la Universidad Nacional. Y no, jóvenes, mil bendiciones. Gracias por este momento. Gracias por escucharme y ustedes
como decía el maestro Onésimo, saben más que uno, por eso se llama conversatorios para compartir. Y qué lindo, gracias, mi Farlin. Le envío un beso, mi doctora, gracias. Y maestro Onésimo, mi respeto, lo honro mucho y mi admiración. Muchísimas gracias de haber estado en este espacio compartirlo con usted, con un tremendo maestro de nuestro territorio, y mi admiración. Gracias. Muchas gracias, María Dilma. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a don Onésimo. Ah, bueno, darle las gracias a todos los jóvenes participantes, que ellos son el futuro de este, el presente y el futuro de esta sociedad nuestra, y que hay que aprovechar el espacio, y que lo único que yo les recomiendo es que no estudien pensando en un empleo, que estudien para adquirir conocimiento y saber afrontar la vida, y ánimo, que hay que formarse para afrontar este mundo. Y bueno, yo creo que con esto cerramos nuestra cátedra del día de hoy. A todos, muchas, muchas gracias. Una feliz y bendecida noche. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.